O sea, nos vamos a dar cuenta porque nos están saliendo. Cuenta la leyenda de un programa radial. Da lo mismo, ¿no? En donde la locura y el hueveo son el medio elegido para revivir el pasado. Really, nigga. En donde los ñoños gordos y faperos tienen su espacio. No, wey. En donde los gamers y nostálgicos no solo se toman el poder, oh my God, sino también se toman todo. Literalmente. En donde jugar a mano cambiada no es una opción, sino una ley. Está penetrable. El único programa audaz, rebelde, irreverente y quizás también un poco caliente. Desde los estudios de Radio Zona X. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Net Show de Lucha. Run, bitch, run. Hola, 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 chicos, ¿cómo estamos? Estamos con unos pequeños detalles y ahora no tenemos video. Aquí estamos, ahora sí. Sí, ahora sí estamos aquí en la fría tarde. Vamos allá ahora. Sí, estamos acá ahora. Estamos acá, no estamos acá, 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 allá. Aquí en un nuevo capítulo de Late Show del Gotza. Aplausos, por favor. Bravo, bravo, bravo. Hoy día estamos con un especial que a mí me moja. Me moja, me moja, me moja, me excita, me tiene sin dormir estos últimos días, ya que es un especial del Bombardeo Azul, Mega Man, la saga clásica y la saga X. De momento vamos a hablar solamente de estos dos temas. Y para presentar este tema tenemos una invitada especial que quiero dejar a un amigo, a un colega, al que está sentado a mi mano izquierda, pero por lo general la mano derecha, a X. Compadre, aplauso. Bravo, 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 bravo. Así como dijo el tío. Hoy día tenemos el especial que también me moja a mí, bueno. Así que, bueno, le vamos a dar duro con... ¡Sí! ¡Qué mejor! Vamos a darle duro con Rockman. Y como decíamos, tenemos a nuestra invitada especial aquí, a la tía Soul, ¿eh? Hola, chicos, ¿cómo están? Sí, aplausos. Saludos, aplausen. Aplausos, aplausos. Estoy muy fuerte. Oye, cuando... ¿Estoy muy fuerte? Muy fuerte. Sí, sí. Está muy fuerte, está muy fuerte. Está muy fuerte, tú. Más lejito, entonces, hablamos más lejito. Ya, aplausos, mi invitada. Bravo. Bravo, bravo. Sí, así que a disfrutar aquí con un temazo que tenemos para esta semana.
Así que comenzamos. Oye, me escucho con eco. Sí, oye, estoy fuerte yo. Sí, están como todos muy, muy, muy fuerte. Estoy súper fuerte. Ahí sí. Sí, por ahí sí. Ando más fuerte que el metro. Es más fuerte que el metro. Sí, yo creo que. Mira, yo incluso hablando de esta distancia estoy bien, ¿cierto? Sí, sí, igual. Sí, pero acá estoy la raja. Ya. Es que la costumbre de tener la boca, weón. Ahí cambia la cosa. Oye, estamos así con volumen que si alguien se tira un peito, se va a saber la tira. Se va a saber que ya, bueno, oye, sigamos la presentación, pues ya, hoy estoy yo también, hola. Sí, estoy yo. Sí, no, el ex tiene que presentar. Ah, presenta. De derecha a izquierda. A mano izquierda de la señorita Soul está Titóxico, el terror de las colegialatas. Hola, chicos, ¿cómo está? Bienvenidos al Gotza. Quédense con nosotros, no se vayan, quédense. Oye, y para... Al último, siempre. Sí. A ver, ahora, el está súper lejos, al rincón. En la cola, ahí. Como corresponde. En la cola. Nuestro topo, el señor Hitokiri Matosai, ¿verdad? Así que, un aplauso también para él. ¡Aplausos para Lester! Oye, y saludemos aquí al tío que lo tenemos de panelista, pues, weón. Oye, cambia la cosa hoy día, se da vuelta la tortilla. Se da vuelta el Bly, se da vuelta todo. Bueno. Así que este es... ¿Y eso fue todo? Vamos a finalizar el video. ¿Y eso fue todo? ¿Ni siquiera me diste aplauso? ¡Oh, el buen fome, weón! Finalizando, porque vaya a estar aquí el último capítulo, weón. Sí. Está ahí fuera de temporada, así que... Chicos, para los que no sepan... Un saludo para el tío, weón. Gracias, aplauso. Un aplauso. Ya, bravo. Oye, chiquillos, para los que no sepan, yo el día de hoy va a ser como mi último capítulo de un momento porque me voy con prenatal. Como pueden ver, ya están asomados los perritos ya. Mira, oye, weón, mira, acércate un poquito, está la colita asomada. No sé, con la media guata, weón, eso es como hostillizo, esa weón. La media guata, son 100 guaguas chinas. Hace el terrible frío. Así que, sin más ni más, nos vamos de lleno con el Bombardero Azul. Juegazo, ¿qué parte? ¿En qué consola? Por favor, ex. Tenemos... parte. ¡Ay, weón! Se me salió el tapón. La T se corrió la T, weón. Sí, weón. Todo comienza en 1987. Si no me excelente, equivoco. Sí. 1987 con un juego llamado Rockman, nacido en Japón. Y aquí en América se conoció como Mega Man. Justamente. Uh-huh. Hay una confusión, ¿cierto?, grande, ya, porque resulta que el juego tiene una ciencia súper simple, que el juego parte con la lógica que son detener a un científico loco que manda a unos robots. No podías enterarte más de la trama porque no viene con presentación el juego, uh-huh, sino que técnicamente el juego parte así, de lleno, ya. Tú le colocas Press Start, inicia el juego y tienes que seleccionar uno de los 6 Robot Master. Claro. La lógica también que tú te fijas dentro de del primer juego era que tú ibas eliminando los Robot Master en orden asincrónico. De la manecilla del reloj. Y con la arma que mataste la anterior, mataste al siguiente. O sea, claro, el juego tenía la mecánica de tener a los robots que tenían debilidades. Entonces, como un juego de plataforma de la época, era súper novedoso, que no era visto antiguamente. El tema de poder matar así como con el poder anterior y tú. Claro, poder... no, el hecho de elegir fase donde tú podías enfrentarte contra al enemigo de la etapa. Claro. Entonces no se veía antes en los juegos de plataforma, todos eran lineales. ¿Cachai? Claro, en el fondo acá la novedad era como que tú podías elegir con quién enfrentarte en qué momento. Claro, eso le dio la novedad al juego, ¿cachai? Lo que lo hizo muy popular. Y de hecho que es como el sello actualmente del juego, porque es como un sello de la pantalla de selección de jefe, es como una weá... Claro, que lo tienen todo. Que es como, claro, todos los Mega Man, o quizás haya por ahí alguno quizás que no lo tenga, pero en el fondo es un sello de la saga, creo yo. Claro. Es súper distintivo. Es reconocido por eso. Sí. Oye, Mega Man también, estamos viendo imágenes actualmente en pantalla de Mega Man 1. De Mega Man 1, el diseño de personaje y los fondos eran como súper simplecito, pero ambientado también a lo que se vivía en esa época en Japón. Si te fijas, los Robot Master fueron diseñados en origen, por la trama, por lo que tú puedas leer del manual. Lamentablemente, ex, no pudo traer el juego para mostrarlo. Lo habría tenido acá, no pudo traer el juego. Me quedé dormido. Me hizo venir temprano. Sí. Y el juego hacía frío, weón. Es que puse un guatero en mis pies y me quedé dormido, weón. Esa es la verdad. Maravilloso el guatero, weón. Oye, salud.
Sí. Oye, oye, pero hay que ahora sí que suena rico esta weá. Sí. La cuenta de 1, 2, 3. Oh, maravilloso. Oh, maravilloso, maravilloso. Salud, chiquillos. Salud. 3D, surround ahí, ven. Sí. Estéreo. THX, weón. Está saltando Guzmán, mire, está saltando Guzmán, mire. Mira, así. Mira, mira el tío Gotza, weón. Está Guzmán. Mira el tío Gotza. Ya, salud. Oye, volviendo al tema, según la trama que tú puedes leer a través del manual, el juego era, los 6 Robomasters fueron creados por Dr. Light, ¿ya? Sí. Para ayudar a la humanidad. Claro. ¿Ya? Y si tú te fijas, la realidad, por ejemplo, Guzmán era en un sector como en construcción, que está en demoliciones, y los personajes que aparecían dentro eran como muy, muy a lo tipo obrero japonés en ese momento, hasta los casquitos. Te digo, era como todo personaje. En la escena de Cutman, te digo, maldita escena de Cutman, que aparecían estas tijeras que iban volando así. Ah, claro, las que salen como de una fuente. Venían como de la nada, así, saltando una fuente, así, ta, ta, ta. Eso también. El único desperfecto que tiene este Mega Man, a mi juicio, que lo jugué, lo terminé, me costó un kilo. El tema de que cuando tú saltas con Mega Man, y es el único Mega Man que se resbala. Sí, tenéis razón. De hecho, al momento de ir corriendo y detenerse, también se desliza. Sí. Como tiene como un pequeño... Claro, como que todas las escenas fueran de hielo en el suelo. Exacto. Claro. Que en otros juegos la mecánica ya está, ha estado, pero aquí era como que... Están experimentando, sí. Y en toda la escena... De hecho, eso fue corregido recién en Mega Man 2, pero en Mega Man 1 había un truco para poder evitar el deslizamiento, que justamente antes de... cuando ibas saltando y evitar que te deslices, ¿ya? Tú tenías que detener el de hacer hacia adelante el control. Entonces, te obligaba a no ocupar el salto como tradicionalmente lo ocupabas para saltar y seguir de largo, sino que saltar y parar. Claro. O sea que el mono cuando dejaba de parar, cayera en seco, ¡pum! Ah, sí, pues tenía esa weá de... Cayera vertical. Exactamente. En ángulo para que no siguiera avanzando. No, viste, tú no entiendes, Batu. Viste, tú no entiendes. No, el Tito entendió, tú no entiendes. Tú no entiendes, Checo. No, 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 no. ¿Le estuviste explicando esa idea? Pero es que el Batu dice que la quiere claro. Hay que ir en seco. Oye, este juego en Japón, la carátula. Es muy parecido es muy al juego linda, no, en Japón no, es en hermosa. Japón. Sí, pues, es sí, linda. Es muy linda. En Japón. Pero la versión americana. Sí, pues es vale, callampa. Es tanto así que incluso. No sé si puedes buscar Fakir en YouTube. La versión americana. Puedes buscar del juego. La versión americana. No la versión americana. Sino la carátula del juego. Y tampoco en YouTube, en Google. No, en YouTube. Discúlpame. ¿Por qué voy a buscar en YouTube? YouTube, búscate Street Fighter versus Tekken Mega Man. Ah, el tal cual. Pero es que esa otra como... Sí, que sale la parodia de lo que fue la carátula del Mega Man 1. De hecho, no le puedes pedir foto a Fakir que no tenga ahí en su visor. Porque claro. Si no tiene la foto, no la va a poder ver. Ah, ya, ok. Bueno, por muy horrible que haya salido, imagínate a la persona... Una burla, ¿eh? Una burla. Colocaste Mega Man Street Fighter versus... Sí. Y adelantan un poquito, que quiero mostrar el diseño. Este era conocido como Bad Box Mega Man. Exacto. Porque era el diseño era horrible. Sí, es guatón. Es como que le agarra a un caminero y le ponen un cosplay. Claro. De hecho, el caminero, sí. El buen chofer de la micro. Sí, el buen de chofer de la micro y lo meten a mirar. Con respeto a los choferes de la micro. Obviamente, con respeto. De hecho, buen, si te fijas, es algo peleando yo. Es algo peleando yo. Está Bob contra el tío Gotza. Eso soy yo. El tío Gotza contra Mega Man, güey. Sí. No, notable. El Alex contra Mega Man. Claro. Iba a estar rica. Y de hecho lo que más se criticó fue el uso de los colores y que tuviera una pistola en la mano. Sí, claro, que esa weá fue. Yo cacho que eso como el diseño, siendo que el juego claramente no es así, es como en el infinito, es a causa de la infinita estupidez del americano que como que siempre renegaba de todo lo que era de afuera de ellos. Claro. Y creían que siempre tienen la razón. Y hacían lo que querían. De hecho, literalmente lo que querían. De hecho, fue reconocida como la carátula más fea de la historia. Del mundo mundial. Del mundo mundial. Oye, pero vayamos avanzando, sí, pues no nos vamos. Sí. Es que se trata. Peguemos. La idea es hablar de una historia generalizada. Primero que todo, hablemos de manera cronológica. ¿Les parece? Sí. Venga, Mega Man 1 tiene una precuela. Que la precuela es una historia, un cómic editado por Archie Comics, que muestra la creación de Proto Man, que originalmente se llama Blues. Claro. ¿Ya? Para la gente que no sepa.
solamente en América lo conocemos como Protoman, pero el personaje se llama Blues, ¿ya? Y muestra la creación de Blues, que tenía un problema de programación. Blues descubre que tiene un problema de flujo de energía. ¿Flujo de energía? Claro. Yo tenía entendido que era programación. El reactor nuclear de su interior. Ah, excelente. El reactor nuclear está dañado. ¿Se escucha el audio, parece, de la pelea todavía? ¿Qué no sé? Ah. No, está muteado. De hecho, esta es la música que tú le pasaste. Así que esta es la música que está en las carpetas. No, vengan. Tú eres el culpable. No, pero mira, pone al. Digamos una música acorde. ¿Puedes colocar algo que diga como título Mega Man? Claro. ¿Mega Man? Aunque la música está ad hoc, porque de hecho la saga Mega Man está reconocida por ser una saga rockera. De hecho, el mismo nombre se llama originalmente Rockman, porque era rockera, de rock. Claro. De hecho, ¿sí? Los nombres, los personajes están relacionados mucho con el tema musical. Rock, la hermana de Rockman, es Roll. Sí. El hermano Blues, ¿cachai? Y después el hermano mayor Blues, que es Protoman. Claro, Protoman. Tenemos Forte, tenemos True, ¿cachai? Tenemos Gospel, Tango también. Ah, buena. Casi todo lo... Todo relacionado Bass con la Treble música. Qué cuático esta cosa, porque es como un símil de lo que pasó más adelante después con la saga de Final Fight, que también ocuparon así como nombres algunos de ciertos personajes como del rock. Claro, lo que pasa es que en la saga de Capcom parece que eran rockeros. De partida eran rockeros. Claro, de hecho, si Capcom te fijas, en Capcom en general... ocupaban los nombres de rockeros conocidos como Gene Simmons. Sí, pues, ocupaban, en Final Fight. O sea, como Axel Slash. ¿Cachai? Sí. Claro. También lo ocupan en uno de los juegos de Mega Man, pues Mega Man X5, si no me equivoco. ¿Qué sale? Todos los integrantes de Guns N' Roses. Ah, pero eso fue. Acércate al micrófono, por favor, X. Así, mira. Pero lo de X5 fue por un asunto de localización, más que nada. Fue porque la esposa del caballero este, bueno, del encargado de la localización de Mega Man, del juego Mega Man X4, o sea, de X5 en Norteamérica, la esposa le dijo, oye, ¿por qué no ponemos los nombres de Guns N' Roses? Y el esposo fue como, yo, bueno. Sí, ya, bueno. Más que nada fue por eso. Bueno, pero igual se cachaba que en Capcom en general favorecían el tema de... Sí, en el X3, sí, por My Michelle de Guns N' Roses. O sea, ya no era una coincidencia, no era como un caso aislado. Era pasado. Estaba pegado. Y no generalmente en Mega Man, sino que en varios juegos de Capcom. Igual la música de Mega Man tiene como ese toque así que como suena como rock instrumental, como con guitarra, claro, con muchos solos. A la Fune le gusta Guns N' Roses. De hecho es fanático. La Fune ya. Es fanático. ¿Cachai? Y ya, bacán. Puta, buenísimo. Avanzando ya con la historia del... Viene el Mega Man 2 también, que yo, para mí, uno de los juegazos ultra super... Es considerado uno de los mejores Mega Man. Ahora una pregunta, así como alguien que no es tan fan de la saga. Cuando salió Mega Man 1, o sea... Sacaron el primer juego, fue siempre pensado como una saga larga o era como un juego único. Era un juego único, eso es. Ya, exacto. Pero fue tanto el furor que causó en Japón, ¿cachai? Que dijeron, ah, tenemos esta plata. Le fue bien entonces, ¿cachai? A Rockman, sí, digamos, en Japón. Sí, y imagínate que generalmente ahora en Capcom, Mega Man es como la mascota oficial de Capcom, ¿cachai? O sea, no oficial, porque nunca lo han metido. De hecho, ahora, antiguamente era Capitán Comando. Claro. Ya. Yeah. Capitán Comando era como el... Era la mascota de... Pero está declarado como mascota así como oficialmente, porque yo creo que es como un poco... O sea, no oficial, pero no como oficial, que todos lo reconocen como todo eso. Todo lo tienen. Sí. Claro. Claro, es como eso, yo creo. Sí, porque no oficial, pero sí le gusta ponerlo en todos lados. Claro, es como... Cuando lo ponís, vende. Sí, yo creo que eso va. Claro. Entonces, el primer juego le fue la raja y dijeron, ya hagamos una saga. Hagamos un juego posterior, ¿cachai? Ya, pero solamente un juego posterior o ya tienen pensado hacer, por ejemplo, una trilogía. Es que el 2 fue tan bueno, weón, que dio para entregar el tiro. De hecho, el 1 fue furor en Japón en su momento por su alto nivel de dificultad y el 2 dejó la cagada en América. Porque era muy difícil, ¿cachai? De hecho, en Japón tenía tú ponías el PlayStation y empezabas a jugar, ¿cachai? Claro. Y los americanos encontraron tan difícil el juego que le tuvieron que separar dos niveles de dificultad. Ah, ellos... ¿Cuál? El medium, no, normal y el... Normal y hard. Sí. Sí, chucha. Sí, estaba un juego muy fuerte. Yo me acerco y me pero así hablamos más tranquilo porque no estamos tan pegados. Estábamos más relajados. Relajado. Me gusta tenerlo en la boca, lo dije. Sí. Oye, otra cosa, el Mega Man 2, de hecho, fue tanto el furor en América que salió en una saga que se llama Capitán N. Sería con personaje. Una serie animada. Una serie animada. Que partía en... ¿cómo se llamaba la...? Era como un espacio dentro de un programa.
sí, que se llama como Nintendo Power. Claro. Nintendo Power, ya me parecía. Y de hecho llegó a América y Mega Man era como súper así, nada que ver con el diseño original. Si uno se fija incluso en las niveles de carátula, hasta si no me equivoco, hasta en el 5 o 6, recién Mega Man se parece a Mega Man, claro, en la versión americana. Pero si tú ves las carátulas japonesas, todas las carátulas japonesas son iguales. Es que, por favor, sí, Fakir, si puedes poner un video de Mega Man 2. Es que eso es lo que te hablaba antes, porque los americanos estaban empeñados en esa época en que la weá era como ellos querían y, sí, y si ellos querían hacer eso, lo hacían. De hecho, las carátulas europeas eran más fieles, ¿cachai?, que las carátulas gringas. Exacto. Las europeas, sí, estaban basadas en las japonesas. En las, sí, japonesas, imagino yo, y le cambiaba solamente la cara, ¿cachai?, uno que otro diseño. De hecho, había, mira, había algo que los europeos, en cierta manera, Mega Man los favorecía. Porque el sistema que ellos manejaban se manejaba a 50 frames. Entonces, de hecho, los juegos que se jugaban en ese entonces eran más lentos. Entonces tú tenías una consola que funcionaba a 50 Hz, ¿ya? Y tenías en etapas que la NES en la versión americana se ralentizaba, pero la versión europea no sufría eso, ¿ya? Yeah. Y de hecho los Mega Man, al tener esa reducción de velocidad, era más fácil poder jugarlo. Tenías, claro, como más tiempo para poder pensar. Más tiempo de reaccionar. Más tiempo de reacción. Mm. Y aún así, te digo, al europeo le costaba. El juego de por sí era dificilísimo. O sea, mira, yo, sí, te digo la firma, así como un guan que no juega tanto Mega Man, yo encuentro que siempre han sido peludos los Mega Man. Güey. Sí, de, sí, hecho, si tú te fijáis, el tiempo que tú le dedicáis, por lo menos a la etapa. De hecho, eso que decías tú al principio, que era un orden para los jefes, ¿sí?, ¿cierto? Uh-huh. Porque se supone que cada arma tenía como una... podía quitar más a otro jefe. Claro, entonces, sí, tenía un orden de para jugarlo también. Eso tú no lo sabías ya al principio. No, entonces, imagínate... al principio era como frustración pura. Sí, pues bueno, entonces por eso... ¿Le explican esa wea? ¿Cuánto te duraba un juego en ese tiempo? Imagínate, meses, pues. Meses. Igual interesante, ¿sabes? Es que, por ejemplo, en los manuales, no tengo idea, a lo mejor ustedes saben, sí, si en el manual lo explicaban eso. En el manual contaba más un poco la jugabilidad, no sé, y la historia. No se lee el japonés, no recuerdo, pero no sé, a los 5 años no sabía leer inglés. El gringo, no, me pregunto ahora como para poder saber si es que eventualmente los tipos igual tuvieron la intención de explicártelo. No, pero es que en la... Y no quiero descubrir solo. No sé si mal no recuerdo, en los manuales venían, ponte, un poco el detalle del carácter, del personaje, ¿cierto? Sí, como la historia, un poco la jugabilidad, te explicaban onda A, B, para arriba, para abajo y todo, claro, eso. ¿Cachai? Pero no, más allá de eso, o sea, tenés que descubrirlo solo. Sí, en el, claro, en el manual del Mega Man 1 te contaban una historia culiada más o menos diferente, ¿cachai? Claro. Sí. Pero no fuera eso, no la versión americana, explicación. Incluso las traducciones de japonés no eran literales. No, porque no eran literales. No eran literales. Entonces, técnicamente los gringos inventaban su weá. Esa es la verdad. Sí, inventaron parte de la historia de Mega Man, que hasta el día de hoy igual se sigue considerando como canon. Ah, sí, ya, o sea, le colocaron su. Sí, ese, claro, ese es el 2. Mega Man 2. Estamos viendo la escena de Metal Man. Y lo mejor, sí, de todo es de que, bueno, estamos tocando esta escena. No sé si Fakir lo puede adelantar un poquito hasta llegar al... No, pero déjale un poco antes que de lo adelantes. Porque Metal Man tenía una característica que es el arma que quita más handicap de todos los Mega Man. Sí, de hecho, incluso con dos disparos te puedes pitear al jefe final. No es tan así, sino que con dos disparos puedes pitearte al mismo Metal Man. Al mismo con la misma arma. Su misma arma le provoca mucho daño, ¿cachai? Pero de que sí está bufiada esa arma culiada, sí, güey. Bueno, sí, güey. Bueno. Sí, esa arma culiada es brígida. Aparte que apuntáis para todos lados, güey. Pues, sí, bueno, en la raja podéis apuntar en diagonal, arriba, abajo, güey, donde tú queráis. Sí, la tiráis nomás, po. Está rotísima la güey. Sí, está rotísima. Buena, güey. Oye, igual yo quería hacer un paréntesis para que sacarle un poco más de jugo a nuestro invitado, porque nunca, sí, no siempre tenemos invitado, así que me gustaría como que de repente ella nos pudiera relatar algo, sí, de su experiencia con Mega Man, de cómo lo conoció, de por qué le gusta, sí, de hecho, cuál es el que más te gusta. Es como un paréntesis de la historia, porque estamos hablando de la historia, qué sé yo, o si realmente nos podía ayudar un poco más con algo más de la historia de lo que estamos contando. Es que, sí, mira, a ver, frente a la historia clásica, yo no soy tan... Yo vine aquí como en la parte X, yo soy, sí, es que yo soy solo X. Y me inicié con venga, la... Venga, es solo del X. Tiene dueño. Ya dijo ya. Yo me inicié con Mega Man 5, de hecho. Mega Man 5. Con Mega Man 5. Ese fue mi primer juego. Ya. Cuando era chica. Sí, y... o sea, a todos nos toca la época de Nintendo. Claro, pues, todos, sí, todos empezamos yo, bueno, con... Bueno, yo cuando llegó Nintendo a Chile, en esa época soy yo, así que... Uh-huh. Sí, igual como en los 90 y... Yo jugué 3, 3. Ah, muy bien. Mira, mientras no haya sido el X7. Yo me inicié con el mejor juego de la saga clásica, X7. El Mega Man 4. Ah, ya.
El 4. Yo con ese me inicio. Para mí el mejor Mega Man. No está, pero vamos a hablar, me dejáis hablar un poco de sí, del Mega Man 4 porque yo me corro el Mega Man 4. Por ahí nos saltamos el 3. Chivo. Saltamos el 3 con el 3. El 3 es la misma weá, ¿cachai? Ahora viene el 4. No, pero digamos, a ver, la trama del Mega Man 1, es que Wily reprogramó los robots que había hecho Dr. Claro, Light, sí. ¿Ya? Y los mandó a destruir la ciudad. Mientras Dr. Wily, ¿ya? Dr. Willy, ya, Willy. Dr. Willy, Willy Sabor. Dr. Wilkinson. Dr. Wilkinson. ¿Ya? Dentro, él tenía Doctor una Einstein. Fábrica para poder Einstein. Construir más robots. Sí. Y Mega Man primero tenía que acabar con los Robot Master para ir a la fábrica y detener los planes. El juego termina y cuando derrota al doctor y le pide disculpas y se lo perdona y lo deja libre, lo deja escapar, por así decirlo. Mega Man 2, por favor, cuenta tú la trama que mira, tengo. Mira, Mega Man 2, el Dr. Willy hace su propio Robot Master. Exacto. ¿Cachai? Y realmente tiene el mismo método, quiere conquistar el mundo, pero quiere vengarse de Mega Man por lo que le causó. El anteriormente. Y celoso que a Dr. Light le dieron el premio Nobel por crear los Robot Masters. Ah, claro, pero eso fue, es parte del 1, ¿cachai? Sí. Claro, es que, ahí viene ese tema del 1. Es que aquí hay una controversia con el tema de la historia, porque los juegos de Nintendo no te dan historia, weón. Tú llegás y jugás nomás. No te dan, ¿sabes?, la historia. Casi todas las historias que te vas analizando son por los cómics, ¿cachai? O los manuales. Los manuales, ¿cachai? Sí. Pero lo que venía en la revista de Nintendo. Claro, Nintendo Power. Un poco la historia. En la Nintendo Power, la Club Nintendo también te da ciertos detalles. Bueno, es impresionante, por ejemplo, la diferencia. Aquí la Club Nintendo es una revista muy querida acá en Chile. Uh-huh. Ya se dejó, ya está simplemente en formato digital. Y la que llega es una edición a pedido. Y dentro de la revista, la Nintendo Power, que vendría siendo como la original, hay especiales de aproximadamente 100 páginas. Solamente sí, hablando de videojuegos. Aquí la Club Nintendo con suerte tenía 3, 4, 5 30 páginas. 30 páginas. Más o menos, sí. Uy, pero 30 páginas en total. En total. Un solo, ¿cachai? Claro. Pero aquí eran revistas de 100 hojas, weón. Sí. Eran dos series del. Sí, pues de repente no eran revistas, eran tomos, weón. Sí, porque eso era lo que se estilaba en general las revistas extranjeras. O sea, si tú, por ejemplo, mirabas la Game Pro, que también eran gringas, ¿cachai? El Game Pro también tenía su pedazo de revista, o la Superjuegos de España, Hobby Consolas de España. Claro. Pero aquí la diferencia es que acá llegaba el Mega Man, por ser un juego tan difícil y que necesitaba tiempo para por ser dominado, venía un manual con lujo de detalles. Sí. No 5, no 10, sino 20, 30 páginas dedicadas a un juego. Por eso se le llama dossier. Exacto. Yo me acuerdo, el dossier definitivo del X juego. Sí, venía como todo. En general, los juegos que eran difíciles y que eran como populares hacían eso. Claro. Con Donkey Kong, me acuerdo que también hicieron la misma igual, Donkey Kong Country. Super Mario World. Super Mario World también. Caleta, que va a sacar la 96 extenso. Etapa. Bueno, el tema. Ahora, lo que les quería comentar, chiquillos, que lo que decía Alex es verdad, güey, porque en ese momento, cuando uno jugaba un juego de NES, en el fondo, la incipiente historia era una excusa para ponerse a jugar, güey. En esa época no se manejaba como el videojuego como una cosa integral, como lo veo hoy día, de que incluye música, incluye historia, incluye como una película, ¿cachai? Claro. Y que tenga una trama coherente, y que tenga y que sea muy bien elaborada. En esa época era como ya, se nos ocurrió esta weá para un juego, listo, bueno, hagamos el juego y vendamos el juego para que la gente lo juegue. Para que los niños jueguen. Para que los niños jueguen. La historia, los niños. La historia, weón, es como una excusa, ¿no? De hecho, era inventado. La jugabilidad fue lo que más atrajo. Porque a los niños se desesperaban. Sí, nos faltaban rentar los controles, weón. Yo me acuerdo que me ponía a pelear con mi hermano, weón, cuando jugábamos el Mega Man 4. De hecho, ahora lo estamos viendo. Porque lo encontrábamos muy difícil. Lo jugábamos. Y jugábamos a la vida de la etapa. Clásico. Y como era el hermano mayor, weón, era maricón, pues, weón. Primero el weón. Claro. Le desenchufaba el control. Claro. Me decía, este es el segundo player, weón. Tú eres el segundo player. Tú soy los enemigos, weón. Dispárame, weón. Hola, weón. ¿Cómo te la vendía Alex, weón? No, el hermano mayor lo hizo, weón. Yo no soy. No, yo soy el del medio, o sea, que después me quedé con el más chico. Ah, maravilloso, bueno, ahí tenías tu rancha, güey. Claro, güey. Oye, cortito, Pau Lili dice, saludos a todos los Godsores. Pierre Saavedra también nos manda saludos. Bueno, cabro, mejor. Saluda a Pierre, perdón. El 2. ¿Quiere que lo lea yo, compadre? No, tranquilo. ¿Seguro? Ignacio. ¿Te pregunto? No, sí veo. ¿Veí? Sí, ya, sí. Oye, espérate. ¿Y el lente, güey?
Ignacio. ¿No trajiste, güey? No, no traje el lente. Ya. No, ya. Oye, qué bueno. No se cayó Leo, perfecto. Bueno, oye, un saludo a Marc González también, que nos está viendo. Sí. Marc González, buena, buena selección. Sí. No. Bueno, Marquito. Aquí estamos aquí con la tía Sol, pues, weón. Así que. Lindo. Cuando, mira. Cuando llegué a Chile, weón, tenéis que. No, que no ver de Nicaragua. Y tráete la. Tráete la Maurita, pues. Otra no sé. A la Maurita, ¿no? Ya. No, saludos a Biel Savera, que siempre nos apoya. Sí, y también a Ignacio Millán. Dice: hola, muchachos. Excelente programa. Me encanta Mega Man 4. Buenos recuerdos de adolescencia cuando rentaba ese juego en el videoclub. Wow, ah, sí, weón, notable. Ese era peligado, weón, ese juego. Sí, Olim TR, buena cabros, ¿cómo están? Buena cabros, buena Olim. Tomando. Acá está. Jimmy Andrés Montesino, sí. Delgado, saludos. Briseño Castillo, Milena Francisca. Es que lo pone al respo, es que tengo que leerlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ella? Briseño Castillo, Milena. Gracias. Saludos para la Roku. Saludos, Mele. Bueno, saludos a todos los cabros que nos están viendo. No se vayan, quédense con nosotros porque estamos desglosando y examinando, sí, analizando, oye, la saga Mega Man. Oye, es verdad esa weá de que uno iba al videoclub. Sí. Bueno, ¿cómo se llamaba tu videoclub? Cuando... El videoclub Country. ¿Sí? Sí, que estaba allá en Pudahuel. ¿Qué año? Como en el 80 y tanto. No, oh, sé. No, como en el 90, 93 más o menos. Nosotros en Calama íbamos a uno que se llamaba el Computer Byte. Yo todavía tengo la credencial del Computer Bike y tengo y me compré el Mega Man 7 que arrendaban ahí, porque el caballero como que cerró el negocio cuando iba a ir a la universidad. Y remató toda la wea. ¿Y a cuánto lo compraste? Puta, en ese tiempo a 12 lucas. ¿12 lucas? Hoy, pero ¿cuántos años son? Igual como hace como 14, 15 años atrás. Ya, 12 lucas, igual era su plata. ¿Unos 25, 30 lucas? Pero no como lo que costaban los juegos, igual los juegos eran muy caros. Sí, por ejemplo, yo a veces trato de buscar el Mega Man X2 y... Gracias, sí. Uy. Pónselo en la boca. ¿Otra vez? Me pega, estaba blanco. ¿Por qué? Bueno, ¿hay alguien falta? ¿Se ve el Tito cortado ahí? Oye, sí. Ahí sí, ahí sí. Ahí va. Ah, ya. Para ponérselo en la boca, ¿verdad? Quería... Todo se excusa. No quería perder la oportunidad. Claro, están las tallas. Y eso, pues, Computer Byte. Buena. Computer Byte. Yo me acuerdo que el Mega Man 4 se lo conseguí con un primo, ¿cachai? O sea, era como un primo lejano, la verdad. Uh-huh. Que lo cambiamos por un Contra. Ah, pero por el juego Contra. O sea, el juego era tuyo, no era que lo arrendaba. Mira, yo tenía el Contra. Lo que pasa es que tenía el Contra y este loco tenía el Mega Man 4. Yo lo tenía en cassette chico, ¿cachai? Cuando no hay que tener que usar adaptador, ¿cachai? Sí, sí. Y se lo presté. El chico es de Family. Sí, pues de Family. De Family. Es de Family. Ahí cachó bien, Paquir. Cachó el toque, Paquir. Es del tío. Es del tío. Te conocen. Claro. El chico es del tío. Oye, y la weá es que... Claro, y este loco se lo cambiamos, ¿cachai? El Contra. Pero era un Contra pirata, así el cassette era como rosado, era ese ya, típico. O sea, te lo hiciste weón, sí, lo cagaste, ya, se lo cambié por una semana, ¿cachai? Ya, tú juegas el Contra, yo juego el Mega Man. Bueno, es que quedamos tan enviciados con mi hermano con el Mega Man porque era muy difícil. Llegamos al último y sin mentirte, después de 15 años yo lo pude terminar. Ah, te creo. ¿Cachai? Ese era el 4. El 4, ¿cachai? Yeah. Porque no tenía como puta idea terminar, matar al último. No, ningún arma le hacía daño, así que con mis hermanos quedamos frustrados. Oye, es cuático que los Mega Man en el fondo no son juegos largos. Son juegos recortos, ¿sabes cómo jugarlo? Ah, sí, pues. Dura, sí, weón, sí, ¿cuánto? Sí. ¿20 minutos? No, media hora. Una hora. Pero es un juego corto, pero onda, lo que te demoráis en descubrir todo para poder pasarlo, weón. Claro. Porque estas semanas, sí, weón. Claro. Semanas jugando. Sí. Eso es lo que tenían los. Repetir y fallar. Sí. Eso es lo que tenían los Mega Man antiguos, que tú podías averiguar y ir investigando. Por eso el Mega Man 11 ahora es tan bueno, porque recuperó como toda esa mecánica de la falla y error. Claro, sí, es de verdad. Ensayo y error, que diga. Ensayo y error, eso. Claro. Ensayo y error. Sí, qué buena. Sí. Bueno, sí. Sigamos con Tío Gatso, no sé si... Sí, no, yo estoy escuchando, digo, ¿no? Yo estoy escuchando. Sí, ¿continuamos con el 5 o...? Sí, sigamos con el 5. Ni siquiera contamos algo del 4 y queréis seguir con el 5, ni siquiera hablamos del 3. Pero si nos pasamos por el 3. El 3 es lo mismo, y el 4 también. Tiene linda historia detrás, pues, güey. En el 3 Dr. Wild vuelve a ser Dr. Wild. Sí. Vuelve a ser el asistente de Dr. Light. Claro. ¿Ya? Y crea un robot gigante llamado Gamma y que necesita las 7 piedras, si no me equivoco. Sí, son 7 gemas que están esparcidas por el universo.
Que la verdad es que la robaron los Robot Masters, ¿cachai? Que construyó Willy antiguamente. Ya, ¿cachai? Ah, sí, eso fue lo robaron, ¿cachai? Y son unas gemas, unas piedras de energía más que nada para hacer funcionar este robot gigante. Ya. Dale. ¿Cachai? Y finalmente era un plan de para poder activar a este robot y quedarse con. Claro, hacérselo de él y poder usarlo para conquistar el mundo. Esa es la trama del 4, que hay alguien declarado que se llama Doctor Kozak, sí. Que se declara como el científico más grande de la humanidad y reta directamente a Doctor White para que lo detenga. Se quiere apoderar del mundo, claro. del mundo mundial. Resulta que finalmente también estaba Wiley de fondo, ya porque claro. Le había secuestrado a la hija. Sí, ah, lo tenía chantajeado. Sí, es Mega Man 5. Podemos ver la escena de Mega Man 5, ¿no? Estamos en Mega Man 3. ¿Podemos ver Mega Man 5? Sí. Ya, Mega Man 5, la historia comienza contando que está quedando la zorra. ¿Ya? Está quedando la zorra porque Proto Man junto con otros robots empieza a dejar la escoba en el mundo. Claro. Y dentro de lo que secuestran, o sea, dentro de las acciones que hacen, es secuestrar a Doctor Light. Claro. Y retar a Mega Man para que... Lo detenga directamente. Pero resulta que, a fin de cuentas, Proto Man era un impostor. Ahí estamos viendo el... Claro. Ese Proto Man, sí, era un impostor. Que realmente un robot culiado. Mystery Robot, creo que se llama... no me acuerdo. Era como la verdad, un clon ¿no? del... Sí, del no, sí. Era como no, un clon, pero cuatro en imagen. Que podía, claro, podía clonar a Proto Man. Ya, en el Mega Man 6, las Naciones Unidas ya tienen claro que la peligrosidad que puede tener Dr. White y le emite una orden de arresto internacional que a la cagada y fundan una asociación para poder defender al mundo de próximas amenazas como pasó hasta el Mega Man Mega Man 5. Me estoy adelantando. Después de Mega Man 5 se crea eso y dentro está el señor X. Uh-huh. Señor X que quiere que cada nación Mister mande X. A su robot más poderoso para un torneo de robots. Pero Dr. Light, al ser pacifista, no manda a Mega Man. Pero sí lo manda, no a participar, sino a investigar, a monitorear. Claro. Y gran acierto porque resulta que Mr. X era realmente Dr. White. Y en este juego se cierra la saga de Mega Man X, de Mega Man clásico en el NES, porque finalmente atrapan a Dr. White. Claro. Al final del juego. Ya, de ahí pasamos al 7, para hacer una cosa más resumida. En el 7 pasa acontecimientos 6 meses después del 6. Claro, que ahí está en prisión Dr. Willy, ¿cachai? Y ¿sí? Aparece un nuevo antagonista, por decirlo así. Ahí está. Antagonista, claro. Ya. Está. Si lo puedes adelantar un poquito para ver el antagonista. Es el que jugaste tú, tipo. Ahí se produce el cambio gráfico, salto de plataforma. Sí, todo obvio. Claro. De hecho, el cambio gráfico es mucho. Aquí aprovecha bien el Capcom en hacer un juego bien... Es que igual creo que se animaron en sacar, porque Capcom como que con los otros Mega Man igual ya había salido Super Nintendo, igual siguieron sacándolo para NES. Y este fue como que ya había salido un tiempo ya Super Nintendo. Claro, sí. Ya estaba en el mercado hace, no recién, sino que ya haya pasado un año. De hecho, el Mega Man 6 salió cuando ya la Super Nintendo estaba vigente, ¿cachai? Entonces le sacaron el buen jugo, no era como un juego de lanzamiento, sino que era un juego que sacó el jugo de la consola. De hecho, claro. De hecho, por ejemplo, salió primero Mega Man X que Mega Man 7. Sí, pues salió Mega Man X. De ahí, de hecho, por lo mismo. De hecho, tú lo notas gráficamente que el Mega Man X, ¿cachai? Es peor en calidad que el 7. Sí. El 7, sí. O sea, digamos, no peor, sino que el 7 como que es mejor. A mí lo que me choca de este Mega Man es el apartado gráfico, es que Mega Man es demasiado grande. Sí, grandecito. Es sí, demasiado grande. ¿Cachai? Y eso es lo que principalmente me choca, porque antes tú podías navegar a través de toda la pantalla y Mega Man era un... Más chiquitito. Y podía caminar más. Claro, hecho, y tenía una visión amplia de la pantalla para poder, no sé, calcular cómo la pasada y cómo matar a los enemigos. Exactamente. Lo que me gusta de este Mega Man es que... Digo. Lo que me gusta de este Mega Man es la trama, porque aquí es más oscura. De todos los Mega Man, esta es más oscura. Uh-huh. Porque Mega Man 7 está... El weón ya está chato de Wild. De hecho, es uno de los finales más característicos. Porque sí, bueno. Aquí demuestra la humanidad que tiene Mega Man, ¿cachai? Que no es como un simple robot. De hecho, él mismo lo dice en el final. Y yo no soy un simple robot. Pero así. Eso solo para parte de la versión. No estoy para tu hueveo. Porque en la versión japonesa no dice eso, solamente se queda callado. Sí, en la versión americana. Sí, en la versión americana solamente dice yo no soy más que un robot. Pero en la versión gringa, Mega Man no dice nada. Es como que lo miran nomás y salen pip, 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 pip.
Entonces, igual, pero, no, pero igual tienes un punto, porque igual Mega Man 7 igual se considera como el inicio a, por así decirlo, la madurez mental del personaje. Claro. Como que lo mismo, porque que ya, el loco ya está como tratando de cachar que ya no tiene tiempo para tomar tanta mierda del mundo. Claro, ¿cachai? Así como sí, para estar acabando con el doctor a cada rato. Así. De hecho, lo amenaza de muerte. De hecho, es el primer juego de Mega Man en donde amenaza a un ser humano de muerte. Claro. Porque Juan dije, Juan, yo te he perdonado un montón de veces y tú no has cambiado. Te he dado oportunidades y aún así tú sigues haciendo lo mismo. Igual que Wally, ahí, claro, primera vez sintió el miedo. O sea, Wally sintió por primera vez el miedo. Cuando Cell sintió. Cuando Cell sintió el miedo. Es lo mismo. De hecho, ¿podemos adelantar hasta el final, Fakir? Del 7. Como que sacó así como Super Saiyajin, ¿no? Claro. Hoy se está escuchando el video de YouTube de fondo, así que por favor ponele mute. Oye, yo sé que no, está un poquito atrasado el punto, pero quería comentar que para el Mega Man 6, como tú decías, que Mega Man 6 salió cuando ya inició la Super Nintendo. Resulta que habían unos problemas con la licencia porque Capcom no lo quería licenciar, porque decía, weón, well, ¿para qué vamos a licenciar este juego Mega Man 6 si ya, o sea, para Norteamérica, si ya se va a acabar? Entonces al final Nintendo dijo, puta, traigamos igual Mega Man 6. Y ahora hay, puta, casi todo, si te das cuenta, el cartucho de Mega Man 6 está licenciado por Nintendo. Sí, pues, tiene el sello. Hay, puta, creo que hay como 10 o 20 copias dando vueltas que están licenciadas solo por Capcom. Y esas salen, sí, pero valen un billetón, compadre. Sí. Ah, de colección. Y era claro, por esa misma polémica, porque Capcom no quería traer para acá Mega Man 6 porque ya no quería que se quedara en Japón, ¿no? Exacto, sí. Porque ya el esfuerzo de sacarlo a América, exacto, claro, y ya está muerta la consola, que para qué. Era como al final igual. Oye, ya saben, cabros, si alguien que tiene del público del Gotza, tiene ese cartucho con guarda, sello de Capcom, yo me bajo los pantalones, me depilo el ano y se lo entrego. Yo le creo. O sea, ningún esfuerzo. O sea, ningún esfuerzo porque lo hace siempre. No hay ningún sacrificio. Chicos, acá eso tenéis que decirla por fuera. Acá tengo que analizar un poco acá. Voy a retroceder un poco hasta donde sale, donde dice, yo soy más que un robot. Dale play ahí. Dale play. Ya. Sorry por causar de disculpa por causar de problemas. Mire pacíficamente, ya. ¿Cómo anda el inglés, cabrón? No confío. Ahí se lo voy a pitear, po. No confío, sí, en ti. Claro. Sentido que traduzca. Ya, trae. Voy ya a hacer lo que yo debía hacer hace tiempo atrás. Hace años atrás. Lo que debía haber hecho hace tiempo. Hace igual, de hecho, se lo va a echar. Sí, po. Tú olvidas, Mega Man. Robot. Ah, no, perdón, tú, sí. Sí, robots, los robots no, sí, pueden, no pueden alejar a los humanos. Y ahí en la parte. Esa es la parte gringa que pusieron. Yo soy más que. Ya japonés hace pip, robot. ¿Sabes qué? Voy a jugar la versión. Muere, cacha, dice. Muere Wally. Wally. Muere Wally. Bueno, murió Willy. Pero en eso que lo iba a matar, empezó a quedar la cagá. Deus Ex Machina. Oh, y ahí quedó atrapado. Y la sangre, weón, está la sangre. Sí, cae esa weá, un culiado. Sí, se hace pico, pues, weón. Cae el peso, los pesos de exceso de botón. Pero en ese entonces, Mega Man, mira, se está acercando de a poquito porque está lastimado. ¿Cachai? Y resulta que llega Bass. Y se lo lleva y dice, te demoraste mucho, weón. Demasiado tarde, weón. Sí, weón. Más Vivaldi, de hecho, eso mismo le dice. Más Vivaldi. Debe haber una traducción chilense. Oye, igual, sé que debo decir que igual, ustedes decían que el juego, claro, el Mega Man es más grande, pero algún que lo jugó como yo, así como con ese gráfico, Mega Man grande, era la raja, güey. Sí, una delicia. Sin conocer la saga antes y jugar este juego, era el plataformero maestro. Era un manjar. Plataformero rico, con bonito gráfico. Y acá, fíjate en el final de Mega Man, güey, está encabronado. Sí, eso sí, es verdad. Está encabronado. Y el fondo con llamas. Está emputecido. Se me arrancó este culiado. De hecho, aquí marcó mucho la adultez de la saga, ya no solamente en la clásica, sino que aquí, como se están los directores que están haciendo estos juegos de Mega Man, en esa época están desarrollando Mega Man X y Mega Man 7, paralelo. Exacto. Tiraron primero Mega Man 7, pero ya le están dando un tema de adultez a la saga, ¿cachai? Entonces, por eso este juego fue más enfocado, no era tan de niño, ¿cachai? Exacto. Igual, bueno, porque en el fondo ya llevan 6 juegos y que el weón era siempre un niño, entre comillas, claro, mentalmente, ya estaba bueno, ya que madurar. Pero y tengo una duda, sí. Una duda también de un weón que no sabe tanto. Casi nada. ¿Por qué sucedió esto de querer
seguir con la saga, onda, no sé, pues seguir enumerando del 7, después 8, 9, 10, pero meter el X así como paralelo. Ah, es que, ¿esa idea de dónde surgió? ¿Por qué? ¿Era necesario? ¿Por qué es que no siguieron el lo que pasa es que había un proyecto de antes. Lucas, y si tú te fijas, entre la saga Mega Man clásica y la Mega Man X hay 100 años de diferencia. Uh-huh. Claro. Eso lo sé. Claro. Eso es un salto. Y la serie X era porque en la cápsula de que encontró Dr. Cain, 100 años después de la saga clásica, en la cápsula salía una X. Que era como un 10 romano. No, claro. Pero sí, yo entiendo. Eso es el punto de vista de la historia. Pero yo te lo pregunto desde el punto de vista. ¿Por qué quisieron hacer otra saga? ¿De por qué la empresa, la compañía decidió hacer esto? Porque querían hacer otra saga. A nivel de empresarial, obvio, pues si algo te está dando plata, ¿qué dice el. Alarguemos esta weá. Alarguemos, exacto, weón. Esta cuestión. Por porque podrían canibalizarse, porque podrían comerse entre ellas, ¿cachai? No, tenés que ver la weá como una empresa. Si yo tengo un producto. Sí, es que no siempre, porque a veces hay empresas que han hecho lo mismo y creyéndose que su producto es tan bueno y no es tan. Y ha pasado. Fracasado. Pero no le ha pasado. Pues lo que ha hecho Capcom sí es hacer cualquier wea morfa con la saga. Porque, sí. O sea, tú mismo dices, claro, hay 100 años de diferencia y más encima ni siquiera son años de 100 años de diferencia entre la saga X y la saga clásica dentro de una misma línea temporal, sino que es una línea temporal paralela. Po. O sea, que ni siquiera está dentro de la misma. Sí, por eso, sí que Mega Man, todo el mundo pensaba que. O sea, en el fondo es como un spin-off, entonces claro, como que se liberan de que pueden hacer lo que quieran acá y acá no influye. Entonces van... nunca le dan un final a la historia. De hecho, Mega Man, ninguna de sus sagas tiene final. Entonces, todo abierto. Excepto la saga de Mega Man 0. Se parece de hecho, se parece a Alex. Pero eso fue porque en Afganistán. Abierto, totalmente. Abierto, viejo Zorro hizo la cuestión que quiso antes de irse de Capcom. Teniendo el poder. Ah, bueno, y se nos tiempo que Keiji Inafune, como ¿en cuál juego se fue? Después de hacer la saga 0. Después, sí. Ya, y ahí se fueron malas. Sí, sí pues sí, Juan, que sí, Juan siempre amó a Zero. Sí, él diseñó Zero. Es su personaje favorito. Podríamos comenzarlo más adelante, así que la polémica. Uh-huh. Dale. Y antes de que sigamos, déjame meter algunos comentarios acá. Sí, que, dale. Que, sí, dale ya que hicimos el break. Tenemos aquí a Jimmy Andrés Montesino que dice: bueno, hablamos de los videoclubs. Decía: videoclub lag en Quilpue. ¿Lag? Ay, de todo, compadre. Lag. Bueno, era un videoclub con retardo. Exacto. José Ma dice: Super sí, yo cacho que dijo. En un especial de Mega Man, bacán. Corazoncito azul y todo. Olin TR dice: uno de los mejores es el Mega Man 5 de Game Boy. Me gusta más que el de Inés. ¿Qué viene ahí el experto? Después dice, Ignacio Millán dice: aparte de la trama y lo entretenido de este juego, Mega Man 4, su música es genial. Oye, sí, una de las cosas que caracteriza mucho a los Mega Man es que su música es muy pegajosa. Sí, lo vimos recién al tío dando ganas de bailar. Son muy entretenidas, tú te dan ganas de escucharlas, ¿cachai? En el celular, no mentira. Mientras estás haciendo el amor, güey. Claro, rock. Mientras no te sacas de los Power Rangers de fondo. Sí, de hecho la música de Power Rangers es como Mega Man, es como ultra Mega Man. Así. Oye, Nelson Javier Massini, saludo a Soul, manda. Oh, buena. Paprocito, un después, saludo. Milena Briseño dice: léase lo que pasó con Mighty Number 9. Ah, ese es un tema importante. Asqueroso juego. Y después dice: Olimtín dice: ¿y dónde está el Mega Man? Y vas. Y después, últimamente dice: Eric Figueroa, ¿van a hablar de Mega Man 64? Wow. No sé. Pero es Mega Man 64, Mega Man Legends, pues. Sí, es el Legends. Ya. No sé si vayamos a alcanzar a eso, porque es muy extenso. Sí, yo quiero contar un resumen menos. Ya, después del. Llegamos al 6, al 7. Sí, después del 7, cronológicamente, viene el Power Battle. Claro, el Power Battle. ¿Qué es de Arcade? Power Battle. El Power Battle y No, después de eso viene después de Power Battle viene Mega Man 8. ¿Mega Man 8? Después de Mega Man 8 viene Power Battle 2. Sí. Mega Man 9 y Mega Man 10. ¿De Power Fighter o Battle and Chase? Estoy súper confundida. De Power Fighter. Ya, sí, porque Battle and Chase. Ah, claro, son de Arcade. Y ahí sí. Eso como hasta llegar al 11. Ese que está mostrando ahí el Fakir en este momento. Fakir, te la voy a chupar después. Mira, Fakir ya se está bajando los pantalones en este momento. Me la quiere poner en la boca de nuevo. No, seguir. Cosa seria. Ahí está Paco Patu. Claro, este era de la placa CPS2 de Capcom. Exacto. Esto es arcade, ¿verdad? Sí, arcade. Era raro ver un Mega Man que podía jugar un juego de pelea, güey. Claro. De hecho, igual yo lo descubrí ya. Sí. Tournament Fighter también lo mismo. Raro igual, pero. Este lo puedes colocar en YouTube normal, no en la reversa. Ya está, no hay problema. Santiago. Sí, de hecho, yo también lo conocí de grande este juego. Y me iba.
iba viajando al sur, me acuerdo, y ahí en el, en el terminal de buses tenía una máquina de donde estaba el Mega Man. Oye, sí, hablando de eso, que era casi como cortito, nunca les pasó, a mí me pasaba mucho, que realmente uno estaba acostumbrado a jugar en los arcades de Santiago, de tu comuna, de los que más conocéis, de ahí como el tipo de los mismos juegos, ya, y de repente viajáis a una parte de Chile y encontráis arcade que decís, uy, este juego nunca le he visto, está la raja. Yo me acuerdo que una vez y me pasó un juego nuevo, bueno, y notable, así como esta weá, por ejemplo, claro, que puta no está en un lado. A mí me pasó con Super Mario World. Yo me acuerdo que era raro ver como un juego de plataformas, ¿cachai? En un arcade. Rarísimo. Es que esa rarísimo, wea, rarísimo, yo me rarísimo, imagino que era. Pero no está. ¿En tarjeta era porque, o era emulado? No, lo que pasa es que hay, a es ciertas que consolas, a ciertas arcades que le ponían un Super Nintendo adentro, sí, como placa no, principal. Sí, por eso. Tenía esa wea. Sí. Y está todo programado, y lo mejor de todo era porque podías jugar Mortal Kombat sin tener la placa original en cartucho. ¿En cartucho? Y vos estaba todo programado con poner start y se quedaba presionando start hasta que entraba en el juego. Sí, tenía claro, un relay, estaba diseñado de manera electrónica, cosa que tú presionabas start y queda funcionando un relay hasta que entrabas. Claro. Era la raja. Sí, era mecánico, en vez de digital. Sí, todo claro, mecánico, claro, sí. Bueno, bacán. Sí, no, es que es un paréntesis. Sobre este juego que es como notable, sí, verlo y muy raro, ¿cachai? De hecho, si te fijas, es el mismo Mega Man que el del 7, po, la gráfica. Exacto, sí, po. Sí, como 16 bits. Sí, sí, pasaba ya mucho. Es que Capcom tenía muchos juegos, pero acá no sabían tanto, pero realmente hay regiones y encontráis juegos de Capcom, claro, que era la raja de sus placas, o también de SNK, que también tenía hartos juegos bacanes para Neo Geo, y acá llegaban los mínimos y encontráis juegos muy, sí, muy distintos. Muy buenos. Muy buenos bueno, juegos distintos en otras, sí, bueno, regiones. Claro, acá era el juego directamente lo que es Mega Man. Pero ponte el personaje en sí, salía en Marvel vs. Capcom. Ah, claro, ¿cachai? Eso fue, sí, a años después. Ya, pero claro, sigamos, o sea, para poner adelante. Ya, después, dale, no, dale, no. Ya, después llegamos al Mega Man 8. Mega Man 8 es porque dos mechas gigantes, por así decirlo, empiezan a pelear en el espacio y caen en la Tierra. Claro. Y Dr. Wily se quiere hacer con la energía de esos robots. Y de hecho, cuando empiezas a vencer a los robots tienen un chip especial. Capcom. Que tenía, que podían condensar esa energía. Sí. A ver. En a el ver. 8. ¿Estás seguro? A ver, espérate, no me acuerdo. Rockman 8. Que, a ver. Lo que yo sabía es que esta energía maligna que venía del espacio podía usarla, la hacía más potente a los robots. Claro, absolutamente. Sí. Pero era ultra peligroso para ellos, ¿cachai? Porque los podía dañar su sistema electrónico. Sí. Uh-huh. Esto es PCX, ¿cierto? Sí, esto, sí, esto es PCX. PCX, ¿cachai? Esto es PlayStation. El Huisma. ¡Fucking cacha! Oye, ay, este juego, mira, si te fijas, si adelantamos un poco la presentación al gameplay, claro, cuando claro, sale, podemos adelantar a todo cuando sale Wily. Wily se está sacando de uno de los robots un chip. No, un chip. De hecho, es la energía maligna. Es la energía maligna. No, mira, fíjate. Yo también digo que es la energía. La mitad del juego al toque. Está diciendo que Fakir, está diciendo que lo que se está llevando es un poco de la energía maligna. Sí. Para analizarla. No, se está llevando el chip. No, mira. Es como un adentro tiene energía. Mira, mientras lo buscas, Fakir. Y yo digo que. Ahí está, mira, fíjate, es un chip. No va a ser un chip. Eso es un chip. Sí. Y adentro es como. Es como un LED, ¿cachai? Está definido. Ese es el resto de uno de los robots que cayó. Sí, pero es como un chip, como un LED que no tiene nada. Espérate, deja poner mi cara de discrepo. Bueno, ese crank, el que va lo dañando. Es el crank. Y esa pieza se la sacó al robot que cayó a la Tierra. Sí, eso es verdad. Pero de ahí sacó la energía. Exacto, de ahí viene la energía. Eso estamos claros, pero eso. Eso es como un. No sé si a lo mejor me expliqué mal, como un chip. Pero en realidad. Como el núcleo de energía del robot. Es como un núcleo. Sí, es como un núcleo. Donde viene la energía del cuerpo. Sí, la arreglo. ¿Ya? No, ahí la arreglo así. Se asustó. Si te dicen ustedes, ya bueno, si te dicen la arreglo. No entran en discusión porque no van a entrar más atrás. Oye, pero fuera de huevo, aquí toda la seriedad que tuvo el Mega Man 7 se fue a la mierda. Aquí sí. Todo lo que fue. Bueno, aquí se lo pasaron por la raja. Todo. Porque este juego lo sacaron para el 15 aniversario de Mega Man. Sí, cumplía 15 años. Hace 15 años atrás. Eso sería como cuando, ¿en qué año fue? Como 90 y. Hace 15 años atrás. 15 años atrás. Pero no, yo creo que hace 17 años atrás, porque los 30 años fue. No, pues estamos en los 30 aniversarios de Mega Man. No puede ser 17. Si salió por los 15. ¿Estamos en el 30 ahora? O sea, sí, no, pues. El año pasado fue el 30 aniversario. Sí. Ahora yo estaba 2018. Sí, pues por eso decía. No me calzaba. ¿Ya? La cosa es que este juego se pasa por la raja lo que pasó en el 7, porque aquí era un robot que era un no pasó nada, aquí qué chucha. Bueno, sí, no, la historia es completamente nueva. Se le pasó todo. Completamente nueva.
completamente nueva y de hecho estética. Cambio claro. estética y fue más mejor. Y la música, perdón, y pasó mucho tiempo después de Mega Man 7 a este. ¿Cuántos años pasaron en años normales? ¿No? Años de el Mega Man 7 salió el año 90 y... como en el 97 parece. 97, ¿salió? Sí. Y este es como el 2002. No me acuerdo. Pasó a tiempo. Pues. Este salió paralelo con el X4, si no me equivoco. No, estoy segura. Sí, 98 entonces. ¿Sí? 99 estoy seguro. Uy, que estoy mala. Pero mucho. Uy, que estamos viejos. Que estamos viejos. Hola, por Dios. Oye, no es chiste. Antes yo decía la fecha así, weón. Y ahora, el 2000 no fue ayer. No, no fue el año pasado. A mí todavía me cuesta pensar eso. El 2000 no fue ayer. Chao. ¿Qué pasa de repente así como, oye, weón, revendí una película vieja? Y weón dice, sí, pues esta cochila. 98, pues 98, weón, es nueva. Weón, han pasado 20 años. ¡No! Oye, pero weón, aquí cuando te estás joteando las cabras, weón, yo soy del 2000, weón. No ha pasado. Aquí lo que caga es que los colores. El 96 Mega Man 7. Mega Man 8. Oye, el 96. Aquí lo que jodió literalmente es que los colores son exageradamente vivos. Saturados a cagar. Entonces, sí. De momento llegáis a perder. ¿Quién es el director de arte del Mega Man 8? Es que de ella no está bien a Funé. No, pues no está bien. Sí, pero este fue hecho paralelo. Pero es que el director de arte no tiene nada que ver con el director de ejecutivo. Claro. Debe ser el que limpia los baños, cacho. No, y pasaba. Mira, la única cosa que a mí me gusta de Mega Man 8 es esa inclusión que hicieron de poner, no sé, como si fuese un juego shooter así de frente, con navecitas, eso cuando estás en la fase de... con la fase de Roach. Claro, ¿qué fase es? Ay, ¿cómo se llama este weón? Tenguman. Gracias, Tenguman. ¿Ya? Esa parte es bien buena. Claro, cuando tienes que montar en todos los bichitos y claro, sí, entretenida. Como amante de ese tipo de juego, a mí me gustó. Todos los Mega Man tienen como incluyen algo nuevo. Tenemos un dato acá de, mira, Olin nos aporta sobre el tema de Mega Man. Dice, a ver, Olin. Olin TR dice, bueno, tengo un recuerdo de jugar el Mega Man de Power Battle en un arcade cerca de casa, la casa de una tía. Y después dice, paso el dato, los sprites del Mega Man 8 son los mismos del SNES del Mega Man y Bass. Sí. O sea, no... el Mega Man de SNES está orientado en el Mega Man 8 en realidad. Sí, pues, y lo que robó es la energía maligna que tenía Duo, dice. Sí. Y el 8 salió para el décimo aniversario. Gracias a Olim, compadre, por... Bueno, Olim, grande. Olim. Oye, lo otro, Olim. Ya. Llegamos acá en el 8, pasamos... Olim. Pasamos después del 8. Toma. Después del 8 pasamos directamente a Power Battle. Y después al 9 y al 10. El 9 es al 10. Sin considerar el Rockman Forte. Que el Mega Man. Sí, no lo considero porque es como la historia del. ¿Cómo es el del Bass? Del Bass, claro. Es la historia del Bass. Es como no tiene nada que ver con Mega Man. Sí. Paralela, justamente. Después viene Mega Man 9, que salió en el 2000. Ahí sí que no sabía, no pesqué ni Mega Man 9 ni Mega Man 2. Salió para Wii 360 y PlayStation 3. Ah, me acuerdo de ese lanzamiento, me acuerdo, 2012 fue. Claro, que ahí volvió atrás todo lo que era gráficamente y Capcom acudió a la nostalgia. Dije, ya, esto. ¿Qué opinan ustedes de eso? Yo lo encuentro la raja. ¿Fue buena estrategia? La raja, sí. Fue para tu gráfico ni siquiera de NES, de Super NES, sino que gráfico de NES. De NES. Orientado al NES. Yo encuentro que fue una buena jugada por parte de Capcom. Fue un acierto, el juego le fue espectacular. Y obviamente en la versión americana, si tú la compras, tienes la carátula penca. Claro, sí, también. Tiene la carátula penca. Tiene las carátulas pencas de la versión. De hecho acudieron a la nostalgia en su totalidad. Ah, o sea, malo bueno y malo malo. Exacto. Sí. Bueno, deberían hacer lo mismo con el X9. ¿Y ustedes piensan que fue un acierto? Mira, yo sí pienso. Notablemente. O sea, porque la gente estaba esperando hace tiempo un Mega Man que le gustara. Claro, bueno. Revivió la saga, ¿cachai? Porque Mega Man estaba muerto. Vendía puros juguetes, ¿cachai? Era conocido por eso. Pero me pregunta, así como. O sea, no, o le hablo, así, ¿cachai? Como una pregunta, como diciendo, ya estamos en 2012, weón. Como que de repente Capcom jugó por la carta fácil, diciendo, ¿sabéis qué? En vez de crearme una forma nueva, pero buena de hacer un juego de Mega Man, mejor hago una weá como antigua y me saco la carta del bolsillo. Sí, claro. Y me pero también los podría ser. Es que en ese tiempo. ¿Facilista? ¿Qué piensas ustedes? Lo que pasa es que en ese tiempo, antes de 2012, si tú eres jugabas retro, era como mal visto. De hecho, recién en el año 2008, 2006, 2000, si no me equivoco, empezó a tener éxito la Sega, la serie Angry Video Game Nerd, que trataba de videojuegos retro. Y llegó un momento que pasaron varios años de maduración y ya estar retro es estar de moda técnicamente. Era cool. Entonces como que varios juegos que acudieron a la nostalgia.
sobre todo Mega Man, que era como la saga. No, y aparte, piensa que con las consolas que salieron en esa época, que era la Xbox 360, la PlayStation 3, había mucho que hubo como un revival de los retros, porque también estuvo el revival de los indie. Sí, claro, por eso. Y con los juegos indie, puta, todo el mundo empezaba a sacar juegos estilo retro porque eran económicos de hacer y puta, fácil de plasmar tu idea, ¿verdad? Claro. De hecho, fue la Wii la que generó todo este cambio retro gamer, ¿cachai? Con su. Tenía una. La consola virtual. La consola virtual, exactamente. Esa que podía comprarlo y todo. Eso es lo que hizo entretenido y revivió el tema retro, ¿cachai? Con los juegos. Claro. ¿Ustedes vienen que no fue facilista lo de Capcom? ¿Que no fue así como si ya? Sí, igual fue parte de facilista. Porque mira lo que hicieron con Mega Man 11, por ejemplo. Claro, esa. ¿Cachai? Sí. Yo cacho que la gente esperaba en Mega Man 9 lo que fue Mega Man 11. Claro, podría decirse, ¿cachai? Pero lo hicieron bonito. Con los recursos, con los recursos. Lo hicieron bonito con Mega Man 11. Sí. Por eso digo, como que la gente cuando dice, oye, Capcom ha sacado un Mega Man nuevo, acá estamos en 2012, hay gráficos buenos. Claro. Cacho que la gente esperaba quizás que Capcom se la jugara con algo como lo que fue Mega Man 11. Claro, sí, claro, eso sí. Chicos, corrijo, ¿sí no? Mega Man 9 salió el año 2008. Ya, 2008. Vale. 2008. Sí. El 24 de septiembre de 2008 en Japón, 22 de septiembre en Estados Unidos, la Unión Europea el 26 de septiembre, PlayStation 3 llegó el 25 y Xbox 360 vio la luz recién el 1 de octubre del mismo año. Después de esto ya venimos con Mega Man 10. Mega Man 10, aquí se trata un tema, el primer tema que habla de un virus. Claro, de aquí ya existe el virus robótico, ¿cachai? Virus, cuánto historia. Sí. ¿Sí? Pero fue tocado así nomás, porque... ¿Roboenza? ¿Cómo se llama? Roboenza, claro. ¿Por influenza? Roboenza. Claro, fue una wea así. Está de moda, hasta el día de hoy está de moda. Era como la porcina de los robots, güey. ¡Oye, sí! Sí, pues era el tiempo de la... Era el tiempo de la porcina. ¿Verdad? La H1N1. La H1. ¿Qué hubo la porcina? No sé, yo tengo el VIH nomás. Y otros. Oye, papiloma, clamidia. De hecho me dicen ETS, man, bueno. Ya, ojo, chiquillos, que este tema deja, o sea, este Mega Man deja todo muy inconcluso porque de hecho a Mega Man lo contagian y Dr. Wild como que en cierta instancia le pide pedir ayuda a Dr. Wild para que lo ayude por el asunto del virus que está dejando la cagada en el mundo. Varios robots infectados y Mega Man se termina infectando. Y la pastilla que era para Roll claro, se la regala Mega Man para que se mejore. Maldito. Y Proto Man también se ve afectado y Mega Man se encuentra una pastilla que le voy a dejar para Roll. Uh-huh. Y finalmente le encuentra la pastilla y se la pasa a Proto Man para que lo ayude. ¿Cachai? Y finalmente, para el final en Mega Man 10, para el final de Mega Man 10, no sé si lo puedes colocar, Fakir. Ahí se enferma. ¿Sí? El final del Mega Man 10, el Willy se enferma también. Sí. De forma de influencia, entonces Wolf sintió en carne propia que lo que le estaba provocando a los robots, ¿cachai? Y el final muestra que el bueno finalmente se arranca. Pero deja todo lo... Pero le deja la cura, regala la cura para los robots. ¿Ahí? Claro, sí, ese ahí. Sí. Es el final ya. Ese ya, pero... Entonces, ¿todavía de qué energía? Lo que no me gustó del Mega Man 10 es que también acudieron a la nostalgia. Ya que ellos abusaron de lo que les resultó con el Mega Man 9, ¿cachai? Claro, ¿qué año salió el Mega Man 10? ¿Qué año fue? 2009. ¿Sí? Salió luego después del 2009. Sí, luego. ¿Cachai? Hace poco. Mira, si te fijas, mira. Oye, ¿se fijan hace que siempre la misma atrás imagen del final del Dr. Willy? Te odio. ¿Cachai? Hace poco, 10 años, conchetumadre. Oye, pero... mira, increíble. Y de hecho, mira, ya pasamos al 10, pero el 9 tiene uno de los logros más difíciles de conseguir. Bueno, es técnicamente imposible, weón. Terminar el juego sin que te toquen. Ah, weón. No, esa weón, así que imposible. Weón, este weón lo hizo, ¿no? ¿Lo hiciste tú? No, imposible. No, tiene que ser. No puede decir que lo toquen. Buen partido. A mí me encanta que me toquen, weón. Esa es la weón. Oye, ¿y ese Final Fight? Oye, ¿dónde está? De casualidad, ¿está uno de Mega Man 11? ¿Para hacer la trama? Sí, yo creo que después de años, ¿cachai? De nuevo de que. ¿Mega Man 11 es 2018? ¿2018? Del año pasado. Yo creo que fue tanto el hype que provocó en las redes sociales y todo, de que anunciaron Mega Man, porque lo anunciaron de una forma muy bonita. Uh-huh. ¿Cachai? Weón, sale Light y Wily de. Salen joven, weón. Sí, ahí están como muy. Salen jóvenes. De hecho, aquí
como que explica toda la saga para atrás. ¿Por qué Wally era malo? ¿Por qué Willy era malo? Y es porque el Light en su juventud era un puta madre, po, weón. Sí, se lo negaba todo. Era zorrón el Light. Sí, era zorrón. Ojo que el Light está en dos científicos famosos. Por ejemplo, Dr. Willy está enfocado en Albert Einstein. Sí, y Dr. Light está basado en Edison. Sabía. Y aquí en el Mega Man 11 hace un puta madre y ya explica. Y aquí la gracia de este Mega Man, que enseña cómo tiene que hacer un verdadero Mega Man en 2,5D. Como que Capcom aprendió de los errores. Aprendió caleta. Y de hecho, el error principal fue en Mighty Number 9. Eso, aprendió del error de Mighty Number 9. Yo creo que ahí deberíamos agarrarnos de lo que le preguntaron antes. Yo creo que. ¿Qué opinan de Mighty Number 9? Sí, weón. Vale, champiñón. ¿Sabes qué? Salió real esa weón. Me la acreditó. El juego, ¿cachai? Entretenido jugarlo así como casualmente, pero comprarlo y darle tanto el auge, ¿cachai?, que recibió ese juego y todo lo que recaudó el juego. Imagínate los que dieron plata. Claro, lo bueno es que mi gente que llena fume así como todos los buenos, así como, oh, ya, fueron, bacán, ¿cuánto el, fueron? El Kickstarter, $30 mil millones de dólares, no sé. No, traía ese 30 millones. No sé cuánto. Pero fueron 30 millones de dólares. 30 millones de dólares hizo una weá, weón. Caleta de plata. Que hasta un estudiante se lo saca. El juego dicen que parece juego Flash, ¿no? Sí, es que como juego de PS2, ¿cachai? Es que la gráfica es penca. De hecho, uno se espera para el año que está siendo desarrollado que los personajes por lo menos movieran los labios. Y no los movían cuando hablaban. De hecho, ¿cuántos años se retrasó? ¿Como 3 años el juego? 3 años. Se había demorado harto. Yo me acuerdo que fue súper polémico porque primero cuando salió, ya, bacán, todo emocionado. Sí, y después se supo de que el weón se había gastado 4 palos en nada. Así como que se lo gastó y dijo, weón, es que fallé, tengo que reiniciar el proyecto porque no sé qué guapa pasó. Y al final la gente quedó, continúa esta weá, va mal. Y de hecho, la gente. Esto anda mal. Las primeras imágenes del juego era una weá súper bonita, era animado, porque era dibujado. Así como. Sí, era como el Cuphead. Sí, era como tipo así como tipo cel shading, pero onda como dibujado a mano. Cuphead. Te vendieron puro concepto ahí, po. Sí, sí, eso fue problema. Era solamente un tráiler mentiroso. Entonces, y de hecho en la era como siempre ha pasado lo mismo. Sony Style. Ah, no, fue que One Cup. Que dijo Cupcake, entonces dijo Tugger One Cup. No, en el caso del ex, One Man, One Cup. Usted sabe. Cabrón, búsquenlo. No lo busquen. Oye, búsquenlo. Por favor. Mira, ustedes cuando vean eso se van a acordar de mí. Chicos, déjenme hablar de esto. Si te fijas, aquí en el Mega Man 11, el diseño del personaje es como muy enfocado a lo que es el personaje en la NES. Si te fijas, el espacio que ocupa el personaje es mucho más reducido de lo que ocupan en la Super Nintendo. No se preocuparon de hacer el tremendo personaje y se note. No, weón. Lo justo y necesario para que se aprecie el fondo, weón. Sí. Y uno pueda jugar con esa, esa dificultad, weón. Pero también Cacha piensa que aquí estamos en resolución HD, weón. O sea, claramente tú podías hacer las cosas más chicas. Y todo, no sé, en HD a mí no sé más, chico, weón. No, pero es que me refiero a que cuando tenía HD tenía más píxeles. Entonces, por ejemplo, si tú hiciste ese tamaño en Super NES, como que el mono ni siquiera se podría distinguir. Se te reduce el píxel a lo mejor, no, weón. No, se le ve pixeleado. Se le ve pixeleado, tito. Como japonés, y como claro, está censurado. Claro, se le bugueó, O sea, digamos que tengo tú la japonesa. Pixeleado. Aplauso por la dicha de Tito, porque hay damas presentes. Tengo permiso, ¿cierto? Hay permiso. Lo autorizo. No, pero en Super Nintendo habían pixeles que eran más pequeños y se veían. Serían lindos. Sí, no, pero Juan Cor. Por decir que estoy pequeño y lindo. Pixeleado. Oye, ya, cabrón. Hacemos esta guasa de virtud. Oye, ¿sí? No, pero no, la gente que no ha jugado Mega Man 10, se lo recomiendo, pero altamente. Mega Man 11, perdón. Oye, ¿y qué opinas de la mecánica? La mecánica del Gear. ¿Sabes qué? El Gear lo encuentro como innovador. Es innovador, ¿cachai? Sí. Pero ¿sabes que lo bueno del juego, ¿cachai? Es que te obliga a usarlo. Sí. ¿Cachai? Pero no es necesario. No tiene que ser un chico japonés. O sea, tenés que ser bueno, ¿cachai? Sí. Podés darte el lujo, ¿cachai? Pero el juego de por sí está programado para que tú puedas usar el doble gear, ¿cachai? A mí no me gusta mucho. O sea, me gusta, pero no me gusta. ¿Puedo decir por qué? Porque dilo, yo creo que. Dilo es... todo, tío, todo, vamos. Lo voy a decir todo. Sí. Ah. Escúpelo. Oye, una consulta, bueno, esto igual por el tema de... Déjame hablar. De quién hace los juegos. Déjala hablar. Sí, güey. No, solamente quería decir que encuentro que
el haber implementado este asunto del Gear, ¿cachai? Yeah. En Mega Man 11 es como una mera excusa de devolverse a ese lag que había antes en los juegos de los cartuchos antiguos, cuando se te llenaban los, ¿se acuerdan cuando se llenaban los de enemigos, claro, en la pantalla? Y tú, se ralentizaba todo. Se ralentizaba todo. De hecho, se quedaba sin RAM, ¿no? Claro, en alguna manera, igual eso te ayudaba en un momento a calcular. Yo encuentro que esto fue una suerte de rescatar esa mecánica antigua, que si bien antes hacía porque faltaba memoria en el cartucho y ahora no puede pasar, obvio. No. Yo creo que igual es una buena manera de traerlo. Esa es mi idea, ¿cachai? Porque ese efecto se había perdido, y de hecho en el Mega Man 9 y en el Mega Man 10 podías tener la opción de que, ¿sí?, se te acabara la memoria. Claro. Ah, tenía, y la opción. Yo no lo jugué mucho. Sí, 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 tenía la opción. Hay una versión de Wii y una versión clásica. De hecho, esa guapa. De hecho, como en los collections de ahora también te aparece esa versión. Sí. Sí. No, yo veo que esta versión de ahora lo que hacen es como, es casi como un tiempo bala, ¿cachai? Como, sí, claro, sí. Tiempo bala, de veras que ahora se llama tiempo bala. Tiempo bala, que tiempo es como lanzar todo para poder hacer la jugada. Claro, hacer la jugada. Para poder sincronizar así. Puedes ser bueno y no usarlo. Sí. Claro, sí. ¿Cachai? Igual es. No, o sea, igual le da su que así el... Sí, bueno. No, lo que te iba a decir, claro, tío, disculpa. Lo que te iba a decir, tío, que bueno, en todo el tema de los cartridge, te acuerdas que el tema de Star Fox, ¿no se ocupó, ponte, esa tecnología para este tipo de juegos? No se ocupó un chip especial para poder aumentar la resolución. El FX era en ese tiempo, ¿cierto? El FX, pero el FX, se ocuparon, en la saga clásica no se ocupó, pero en la saga X sí se ocupó. Ah, sí. En las X sí se ocupó. Sí, sí se ocupó. Ah, ya. Sí, porque me trae la duda. En la 2, y en la 3 se incluye un chip adicional que puede permitir, que permite gráficas tridimensionales. Ah, sí, el chip C4. Perfecto. Exacto. El chip C4. Sí, bien. Es que no me acordaba si dentro de los cartuchos de SNES venía por lo menos un poco más de tecnología para poder mejorar la gráfica. Sí, sí, venía. Claro, como que en el fondo lo bueno es colocar en el cartucho lo que le faltaba a la consola. Exactamente, claro, sí. Exactamente. Igual caro va a ser el cartucho. De hecho, la ingeniería de Super Nintendo venía diseñada para poder hacer eso. Para una ayuda, como una ayuda expansión. Dentro de slot que venían unos slots que no me acuerdo si era del 24, no sé de cuál. Venía especialmente para que inyectar la memoria gráfica. Ya, claro. Bacán. Como para expandir un poco la memoria, claro, para poder saltarse esos pequeños problemas. Sí. De hecho, con el Mega Man 11 lo vamos a dejar como recomendación, chicos, jueguen. Sí, y ahora vamos a empezar con la saga X. Ya, por favor, aquí quiero que se explayen ustedes, por favor. Se me acabó la cerveza, bueno. Antes de que sigan, quiero hablar sobre que ustedes dijeron recién que había un logro muy difícil acá. Olim dice, Olim TR, que ha comentado harto. Olim. Dice, paso el dato, ese logro se puede sacar en fácil y puedes ir parando, dice. Ya. El logro del Mega Man 9. El que todos hablan que era muy peludo. Claro, que era más difícil. Terminar sin... Dice que puedes sacarlo en fácil y puedes ir parando. Ah, sí. Pero el juego perfecto. No sé, eso es lo que dice Olim. Claro, te va a demorar más, sí. Sí, sí, pues, claro, te va a demorar más. Un buen tiempo. Pero lo sacáis, pues. Claro, o sea, es una forma. Si tienes ganas de sacarlo. Igual me gusta. Me gusta ponerlo. Oye, aquí. Diseño. Oye, Fakir, weón, no tiene cámara, weón, pero weón, está cagada la risa, weón, se lo voy a ver. Bueno, es como el gato sonriente, weón, de la Alicia, weón. Está escondido. Oye, cagado en la risa. Sí, diseño, weón. Castillo dice. Y las explosiones eran de pizza. Hablando del Mighty No. 9. Que tenían una forma. Ya, era extraño. El juego en realidad es extraño, weón. Sí. Impresionante. Oye, impresionante. Fakir, sí, te puedo pedir que pongas música de Mega Man X, por favor. Gracias. Oye, Mighty No. 9, entonces, decepcionante. Sí, decepcionante. Exactamente, o sea, Inafune se los cagó todo. Esa es la verdad. ¿Sí? Sí, le metió el medio. Es que para todo el boche que hizo. Yo creo que Inafune se compró una casa, auto. Sí, yo creo que cambió el auto, cambió la casa. Con toda esa plata, weón. Y estamos. Qué forrado, weón. Cagado la risa, weón. Y no se ha vuelto a ver, weón. No. No se ha vuelto a ver. Y yo nunca supe qué pasó con esa gente que le donó plata para incluso tener una cena con él. ¿Qué pasó con esa persona? ¿Lo tuvieron, yo cacho? Yo cacho que se lo comieron. Yo cacho que se lo pusieron bien puesto. Ahí querían que se lo pusieran. Mi plata, weón, mi plata. Lo pueden ver acá en cámara y quedan así con una funa. Mi plata, weón, mi plata, claro. Oye, bueno, ya mira, partamos que esto parte, valga la redundancia, 100 años después de la saga clásica, y es como un spin-off, y al principio como que no tenían mucho como, por así decirlo, razón de ser en ese sentido, no se habían proyectado con más de una saga, claro. Pero resulta que era como un juego único, igual que el Mega Man 1, y de hecho, la mecánica del juego es muy parecida al Mega Man 1, de hecho, sobre todo por los jefes. Claro. No, y aparte que lo que te implementó el Mega Man X, ¿cachai? De hecho, empezando, tú conseguías un cartucho de Super Nintendo de Mega Man X y decías,
Mega Man X. Bueno, ¿por qué? Si está, terminó el 6 hace poco, ¿cachai? Sí. ¿Por qué Mega Man X? Además, yo decía, Mega Man X. Ah, sí, porque la gente ve el X como que piensa que un 10 también, pues. Claro, un 10, claro, sí. Porque el, yo pensaba juegos, eso. Los juegos de Mega Man estaban con números romanos. Entonces uno decía Mega Man 10, weón. ¿Por qué Mega Man 10, weón? Y después salió el 8 con número latino. Claro, y después, sí, sacar el 8 claro, claro, ¿cachai? Entonces tú encontrás esa incoherencia. Pero es que esa incoherencia, igual, aunque tú no digas, es porque resulta que los Mega Man se habían nombrado con números romanos. Uh-huh. En solamente en América. En América. Sí. Solamente en América. En Japón siempre han sido Mega Man, de Mega Man 2, latino, Mega Man 3. Números latinos. Naturales. Latino. Latino, nomás digámosle latino. Ya, bueno, ya latino. Latino. ¿Para qué te voy a poner a pelear por números? Ya. Dígame que sí, nomás. La cosa es que. La cosa es que el juego gustó porque era Mega Man, ¿cachai? Y era entretenido, pero lo que más le llamó la atención a los jugadores, yo creo, hecho, por mi experiencia, bueno, fue de que el Mega Man podía escalar. Ah, podía ir. Te pegar a la pared. Sí, tenía mecánicas nuevas. Escalar, no te viste en la saga. Claro, era un walk-up. ¿Cachai que, esa mecánica, ¿sabéis cómo la hizo Inafune? Sí, pues cuando acá en la abeja. Sí, pero la mecánica de esa cuestión, el Inafune le dijeron, oye, ¿sabéis qué? No, cuando el loco pasó el beta del juego, dijeron, ¿sabéis qué? Esto está bueno, pero le falta algo, ponle otra wea. Está peludo. Claro, y Inafune fue como, weón, pero si ya le puse esto, y el, ¿qué más quieren? Y Inafune estaba tan enojado que de repente viene y le pega una patada a la pared, así, ¡ta! Y después como que el weón se quedó, rompió la pared y dijo, ¡oh, qué buena, ya! Y lo dibujó, dijo, ya saben qué, se me acabó de ocurrir una mecánica. Patada en la pared, listo. Y así fue como lo hizo. Sí, así fue como la. Mira, un rebotar. Como hizo rebotar en la pared. Un rebotar en la pared, pegándole una pared. De hecho, la una forma en que la incluyen, ¿cachai? En el juego, porque tú llegáis jugando el Mega Man X teniendo el concepto del Mega Man, porque uh-huh. Claro, podías saltar esa parte, claro, y disparar nomás, ¿cachai? Pues justamente en una parte donde tú derrotas a uno de los enemigos, ¿cachai? Y obligadamente te hace avanzar hacia adelante. Uh-huh. Y te hace engancharte automáticamente a la pared. Claro, no, sí. No hay otra forma. No tenía otra que te forma de pasar. La claro. Mecánica te sorprende a ti y te la enseña el juego mismo. No es que claro. Tú tengas que descubrirla así como. Eso es lo que tiene el Mega Man X. Te enseña a jugar, ¿cachai? Yeah. Te enseña a jugar este nuevo okay. Método awesome. De juego, ¿cachai? Lo otro también que me gustó eran los upgrades que estaban se incluían dentro del juego. Claro. Sí, que eran las mejoras del personaje. Pero eso, ojo, que eso estaban escondidos durante el juego porque exacto. Supuestamente habían pasado 100 años y quien aparecía de la cápsula sí, era eso. Doctor Light. Claro. Exactamente. Estaba entonces, fallecido. Que había fallecido. Que había fallecido que le dejó con mensajitos póstumos a Ex. Porque obviamente el Wong pensó en todo porque él sabía que en algún momento el Wong no iba a durar para siempre, el Wong se iba a morir. Porque, sí, ¿sí? Y no podía trasladar la conciencia. Excepto en el Mega Man, si no me equivoco, era el 5 el final. ¿El X5? En el X5 sí. Aparece como un espíritu azul que hace como, no, este es el alma de Light. Que ahí es donde tú empezás a ver todas las malditas incongruencias de la saga X y que es un poquito más oscura y no solamente claro, más oscura, sino más tirada de los pelos, weón. Claro, si es que no tiene pelo, ¿cachai? Pero los pelos de los pendejos, sí, pues. Sí, no, pero es que en serio. Si todo... Ahí se convirtió en la fuerza. Claro. Sí, weón. Al final, ahí empezaron todas las teorías locas de... Claro. De hecho, la saga X se torna un poco más adulta y aquí va a ir muerte, ¿cachai? Sí, los robots, más chocolate robótico. Claro, ¿cachai? Bueno, es que, mira, yo quiero adentrar un poquito que lo que conversamos antes acá, que era el Mega Man 4, cuando comienza el Mega Man X4, sale peleando como en un túnel, ¿cachai? Que era como un puente. En el X4. En el X4, y cuando llega al final, se encuentra con Mamma Dragon. Sí. Y bueno, al final destruye la ciudad. Bueno, y el One se hace un genocidio. Bueno. El One sí. mata persona y mata robot. Bueno, así solo, pero solo por querer pelear con X. Sí. Exacto. Porque solamente porque el Sigma le dijo: oye, pero mira, te digo algo. Botas Sky Lagoon, atraes a X. Y te lo sirve. Y solamente por eso lo hizo el weón. Sí, o sea, igual si te das cuenta están como medio cagaditos de la cabeza. Sí, todo en Mega Man X. Sí. Ya, pero volvamos de nuevo al 1. Porque, mira, porque hay una raza, o sea, no sé si se llama raza de robots, sino un tipo de robot que se llaman Reploid. Claro. Es una raza. Es una raza porque viene a partir de X. O sea, X no es un Reploid. X es un robot. El es original y el Reploid son las réplicas de X. Claro. Exacto. Son las réplicas. Por favor, coloca Mega Man X1, por favor. Ahí está. Ah, una consulta. Mega Man X. Este es Mega Man 1. Una consultativa así rápida. Sí. En el X era donde sacaba ahí el Hadouken.
Sí, el Hadouken. Y era genial porque si podías conseguir hacer el Hadouken directamente a un enemigo, lo mataba al tiro. Sí. Ah, dale. Uh-huh. Esa era como la especial, ¿cachai? Era como la especial. Uh-huh. Antes ¿cachai? Que Hadouken. De hecho, sí, hay un gameplay que hicimos con el ex hace años atrás de Mega Man. Y el Gun sacó el Hadouken y Gun se pidió al perro hacia el toque. ¡Hadouken! Ah, bueno, seguimos. ¿Qué tal? Ah, la sufrimos cuando hicimos ese gameplay, weón. ¿Qué? La sufrimos cuando hicimos ese gameplay. Sí, weón, la hicimos. Sí. Fue espectacular, weón. Lo hicimos en dos partes. ¿Está en línea o está, se perdió? No, está en YouTube. Está en YouTube. Está en YouTube. Eran más jóvenes. Eran más jóvenes. Fue hace como 10 años atrás. Más jóvenes y más sexys. Sí. Éramos flacos. No, no sé, yo, joven y más flaco. Yo mi grasa lo considero parte de mi sensualidad. Es tu mollo. Es mi mollo. Soy como Austin Powers. Claro. Así. Ya, pero por favor coloca Mega Man X1, no Mega Man. No apareció. Ahí está, ese, ahí está, sí. ese. Ahí está. Ese sí, es el X1 del X. Es el X solo. Claro, X solo. Ya, aquí la gracia que tenía este Mega Man, que es renovar la jugabilidad con cosas nuevas. Y obviamente ponía lo que es el, ¿cómo se llama? El tipo de armadura que puede mejorar la potencia de X. Claro. Cada armadura tiene un nombre particular. ¿La del X, cómo se llama? En realidad no tiene nombre. No, Fist Armor, Third Armor, está conocida como Light Armor. Claro, en América. Sí, que la... sí. No, en América se conoce en Light Armor. Sí. Okay. Ya, la de Mega Man, después Mega Man X2. Giga Armor. Giga Armor, después Hyper Armor, después Golden Armor, Fog Armor, Ultimate Armor. Claro. Qué bueno que viniste. Oh, espectacular. Qué bueno que vino, sí, notable. Estarían todos pegados. Ya, sí, aquí resulta que. Aparte, que estoy mirando. Aquí, originalmente, X había pasado por un escáner de 100 años para detectar los problemas de su sistema operativo. Posible falla de su. ¿Cómo se llama este? De su racionamiento positrónico. Exacto. O sea, él, dentro de su cápsula, él iba corriendo simulaciones de. Puta, programas, ¿cachai? De vida, ¿cachai? Y decisiones, ¿cachai? Que eran correctas. Exacto, eso era lo que estaba haciendo dentro de la cápsula. Si te fijas, por ejemplo, cuando tú metes el cartucho, tú prendes y sientes como que empieza la RAM. Sale la. La descripción de cuánta RAM tiene Mega Man el X. Y realmente los computadores de ahora son más potentes que el Mega Man. Sí, porque lo estáis hablando. ¿Cuánto tenía? Igual es como un 386, una cosa así. Igual estáis hablando. Era como un pendrive. No sé, como un pendrive, como de un par de gigas. ¿Pero cuánto salía ahí lo que decía? ¿Puedes colocar el principio del gameplay? ¿El inicio? El inicio del gameplay, ahí sale la descripción de cuánta RAM tiene efectivamente el Mega Man X. Mega Man X. O sea, es como que parte con el reinicio del pero mismo. ¿En qué se contaba? Sí, ¿en terabytes? O sea, no, ¿en kilobytes? No, megabytes. 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 Ahora. En ese entonces, ojo, que en ese entonces ya no se hablaba de. No se hablaba de teras. Sí, no, para nada. Nada. O sea, con suerte, gigas. Calmado, o sea, hasta la Raspberry Pi es mejor. No, es una chiste. Sí, tiene más memoria. Sí. Mira, para los emuladores. Bueno, pero si me acuerdo, si yo usé computadores que tenían 1 giga. Y eso, 1 giga era lo máximo, güey. Podría guardar cualquier porno. Yo me acuerdo que mi primer computador tenía así como, no sé, 500 megas. Sí, mío, sí. Una wea así, y güey, ¡oh, la cagó! Así. Ahí salió. Ahí podía jugar el Unreal. Tío, sí, pues. Ahí está. Ahí está, mira, ahí empezó. O sea, se ve el mouse, así que. Ahí está, a ver. ¿Cuánta? Mira. A terabyte, 17 terabytes. Memoria real. 84 terabytes. En memoria en disco, 32 terabytes. No, pues yo leo 512 kilobytes, cacho. 512 kilos, weón. Kilos. Ojo, kilobytes. Oye, mi pendrive tiene más. En medio mega, pues, weón. Sí, weón. Lo que tiene capacidad es el disco y almacenamiento. Que lo miden teras. Pero. Sí, 8000 teras, pues, weón. Tenía 8000 teras. Sí, pues. 8000 teras. Igual es poco. Oh, no, era. No, encuentro que es súper poco. Para un robot que toma decisiones solo, sí, y que aprende. Sí, encuentro que es súper poco. Yo creo que se come eso en una sola noche. ¿Sí? ¿Cuál es la medida que viene después del terreno? Oiga, tienen problemas. Con tanta experiencia. Era medio raro. 8 teras en una noche. Oye, falta más cerveza en esta hueá. Ustedes son los decadentes, cabrón. Oye, mira, aquí vamos a ver más o menos lo que te estaba diciendo yo del wall jump. Ah, sí, mira. ¿Vale? Pero deja que avance solo por mientras, sí, rellenamos. Sí. Como saga, por ejemplo, Sigma es un robot creado por Dr. Kane y era bueno. Sí.
Sí, ¿ya? Bueno. Pero resulta que llega el dato de que un robot está dejando la cagada y han matado a hordas de Maverick. De Maverick Hunter. Y resulta que va, en este caso, Sigma, que es el más poderoso de todos. El comandante más poderoso va a enfrentarlo directamente. Y al principio como que se lo pasea. Uh-huh. ¿Qué está ahí? Claro. Pero después, al cero le salen, pero weón, los poderes super saiyanos, weón. Y sí, igual, ahí te das cuenta que Zero igual es un personaje super fundamental en la historia. Sí, po. De hecho, aquí Inafune lo hizo porque él quería que fuera el personaje principal de la saga X. Si fue donde le dijeron, no sabes qué, no puedes llegar y cambiar el diseño de X tan drásticamente. Mira, aquí, esta parte. Sí, ahí. Es la única manera de subirlo. Claro, uno habitualmente lo salta o sigue caminando. Sí. Pero no tenéis cómo. Claro, ahí en ese espacio, sí, ¿cachai? Ego Raptor hablaba de eso, po, sobre la mecánica instintiva del juego. Este juego está súper bien diseñado. Sí, de hecho, esa movilidad, después salieron muchos juegos utilizando lo mismo. De hecho, oye, pero retomando el tema para poder avanzar, porque nos queda poco tiempo. Sí, dale. ¿Ya? Retomando el tema, resulta que aquí el juego Sigma no era malo, pero resulta que Wily, en paralelo, un momento cuando creó a Zero, también creó un virus. Que cambiaba la programación, por ejemplo, los bonitos estaban orientados a ayudar a las personas. Bueno. Y le cambiaba la programación, ya no estaba, donde sea bonito era feo. ¿Sí? Claro. El one pot dañaba a las personas. Le cambia toda la programación. Sí, claro, se volvía más agresivo. Pero Zero ya era malo, por así decirlo. Y tenía otra programación. Y también se vio afectado por el virus. ¿Ya? Claro. Y ya era malo, se volvió bueno. Y en este caso Sigma se volvió malo. Se invirtieron los papeles. Y bueno, aquí Sigma después, bueno, siendo que era el Maverick Hunter más poderoso, cuando se reveló, bueno, quedó la zorra. Claro, aquí hay varios. Aquí está el spin-off también del juego de PSP, del Maverick Hunter X, que yo lo considero el remake. Sí, en realidad es un remake, pero como que reescribieron. Un reboot. Como que dijeron, ¿sabes qué? La primera historia no tanto. Pongámosle más historia. Aparte que Vile. Pero claro, como que decía ella anteriormente. Vile era Maverick Hunter también. Vile. A mí me gustó mucho la historia que le hicieron a Vile. Me gusta mucho ese sentimiento de envidia de la nada que le tiene a X. Ah, claro, ese resentimiento de que él es mejor. Es que eso es lo que me gusta de la saga X, que después de todo, los Reploids, ya que son todos copias de X, o sea, igual van a tener la capacidad de pensar. Claro. Entonces la envidia es un sentimiento muy humano. Exacto. Ya aquí no dejan de ser como típico robot que están diseñados solamente para una operación. No, aquí son como personas. Personas. Es más humano. Exacto. O sea, se les transmite la humanidad. Es como, por ejemplo, no sé si tuviste la saga Astro Boy. Sí. Que le ponían Kokoro. Sí, el Kokoro. El sistema operativo se llama Kokoro. Exacto. Que es el procesador. Eso tiene que ver con el factor Omega también, ¿cierto? Exacto, sí. Ya, es una cosa así. Claro, entonces todos los robots acá en realidad son pensantes. La saga X, hablo en una manera personal, lo que a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención, que ya sea en juego, no tan desarrollado, y en el manga, que está más desarrollado, es la manera en que ellos, siendo seres, no metal, ¿cachai? La manera en que ellos, claro, sienten, procesan, y ¿cómo se llama esto? Y... ¿Qué pasó, man? Bueno, saludos a la familia Dolores usted, de la Sí, no, más. Lo que pasa es que estoy leyendo acá. Aquí no tenemos problema. Dice Daniel Millán. Dice: hola, saludos a la familia Dolores Delano de Perú. Excelente. Aquí nos leemos. Dolores Delano. Los leemos. Saludos, Dolores Delano. Saludos. Rózame el fierro. Claro. Devórame el trozo. Soy la cerda y toda la cuestión. Sí, soy la cerda. Bueno, eso. Sí, Pamela Chu. El bistoco. Oye, pero en base, agarrándome lo que estaba diciendo la Soul. Es cierto, o sea, aquí una de las revelaciones de por qué Sigma se rebeló contra la humanidad es porque ellos eran superiores, pues en todo sentido, pensaban, ¿cachai? Tenían autonomía, es más que nada, ¿cachai? Por el sentimiento de autonomía. Exactamente. Y obviamente, Skynet, pero directamente, claro. esto se gatilló a partir del virus que había desarrollado Willy. O sea, claro, mira, yo tengo una pequeña teoría de que ese virus, más que un virus, es ¿un gatillante? Un gatillante que les hace pensar, es que en realidad Maverick... O sea, si tú te das cuenta, a través de la saga X, ser un Maverick no es en realidad estar infectado, sino tener una opinión contraria a la de X. Muchas veces
en los juegos, por ejemplo, en el X5, en el X7, y eso, bueno, no lo toco nunca. Moralmente. Claro, entonces aquí, él le dice, es que no tienes que hacer esto, y el otro dice, puta, lo siento. Es como, por ejemplo, ser feminazi en el año 2019. Sí, claro, una wea así. Quiere decir que hay que exterminar a la raza humana, así, no que algunos son buenos, otros malos. Exacto, todos los buenos como son que todos malos. Los buenos son malos, lo meten en el mismo saco. Sí. Una wea así. Esa wea es los Maverick. Los Maverick, pero... Como que, puta, como los... No, pues los Maverick Hunter, no, pues... los Maverick Hunter son los que tachan a la... Sí, pues los Maverick, ¿cachai? Entonces por eso pasaba esto en el X4, que la repli fuerza... Mira, el tremendo adelanto que no hicimos en realidad. Pero el X4, vean, quedó la caga con la repli fuerza porque ellos dijeron, oye, ¿por qué tenemos que seguir siguiendo órdenes si podemos ser una nación autónoma? Claro. Pero en ningún momento dijeron, vamos a matar a todos, no queremos saber en ningún momento. Pero después de eso, querían independizarse. Después de eso fueron considerados. Pero mira, si te fijas, las tramas son tramas fuertes. Sí, pues son súper fuertes. Por ejemplo, con índole política. En la 1, quieren exterminar de lleno a la raza humana. Uh-huh. En la 2, todavía existe resistencia. Uh-huh. Y la resistencia se encarga como tres Mavericks que son como los principales. En la 3 ya hay un ataque a la ciudad. Y en la 3, el ataque cuando Doppler se lleva Doppler Town. Ojo, que Doppler fue una creación de Dr. Kane. Sí, uh-huh. Fue para encontrar la cura a los Maverick. Exactamente, la cura a los Maverick. Y aún así se reveló. Sí, él mismo se reveló, pero porque Sigma ya se conocía la verdadera personalidad de Sigma, que en realidad el buen era un virus. Sí, pues, y de hecho en el 2 dice, no importa cuántas veces me venzas, yo volveré, encontraré la manera de volver. Tendré un cuerpo nuevo, ¿cachai? El cual volveré igual. Sí, hay una sola manera. Después en el Mega Man 4 a mí me llama así la atención el genocidio que se hace porque se mata a millones de personas. X5, X6 es donde queda más la caga porque prácticamente se muere la mitad de la población de la Tierra. De la Tierra, ojo. De la Tierra, ojo. Es como una así. Es que cayó Eurasia en la Tierra. En la estación espacial. Claro, gigante. De hecho, ojo, a diferencia del otro Maverick, por ejemplo, o sea, del otro Mega Man, en el Mega Man X5 iba a ser la culminación. Y todo se desarrolla en 16 horas. Tienes 16 horas para poder salvar a la Tierra. ¿Pero por qué no es la continuación? Porque la plata manda, chicos. La plata manda. De hecho, Inafune quería cerrar la saga X y después hacer un salto temporal y hacer la saga cero. Pero dijeron, no. No. No, porque está dando dinero. Yo no encuentro mal juego el X6, ¿cachai? Pero sí abusaron mucho de temas argumentales, ¿cachai? Weas que nada que ver. Es que la manera en que revivieron a Zero, por ejemplo, ya. Sí, apareció, pues. Apareció. ¿Cómo podéis decir, ay, aparecí? Bueno, vamos a meternos por la raja de la mala traducción que hubo de la High Myself to Reference. Sí, horrible, horrible. Pero, ¿cómo no podéis llegar a decir, ah, no, estuve escondido, puta, me escondí, me reparé, listo? ¿Cómo? ¿Cómo, weón? Convengamos que ese es un recurso que he usado hasta en Hollywood. Deus en máquina, pero que hazlo. Revivir, porque cuando un personaje popular se revive a toda costa. No sé. No importa. Yo encuentro que peca de medio. Sí, okay, pero pensar ojo, un si poco te fijas, mal, Mega Man X5 y Mega Man X6 salieron en el mismo año. Sí, el mismo porque año. En paralelo se estaba desarrollando, momento que estaba desarrollando el X5 y se estaba desarrollando el X6. Sí, pues. Y en el X también estaba en la última, porque ya también estaba saliendo de la PC2, ¿cachai? Uh-huh. La PC2 ya está, entonces se dice, ya tenemos que hacer algo nuevo para que vender los últimos juegos, ¿cachai? En la PCX, ¿cachai? Exacto. Entonces, a la gente no le gustó que muriera Zero, vamos a revivir a Zero. Y es claro. Y después se mandaron el Condoro. Claro, la oveja negra. La oveja negra. Esa weá yo no la toco ni con un palo. ¿El X7? Yo traté de terminarlo, pero lo encontré tan tedioso que me dio paja, weón. Mira, yo creo que una vez. ¿Podríamos mostrarlo? Ahí sí, imagen. ¿El X7? Creo que una sola vez lo di vuelta a curar. Y según me dijeron, porque yo no me acuerdo, lo di vuelta a curar. Y más encima vomité, weón. Pásale manchela para que no se. Pásale como cuando tenías la cachita con la mina que no querí, weón. No, weón. Yo no me acuerdo. Estaba curado. Es cuando te dicen que quedan los últimos 10 minutos de la fiesta y ni que comete la urna. Claro, la weá que hay. Claro. La weá que está ahí tirando la esquina. Llegó el lento. Más al medio de la jugada. Más al medio del gameplay. No tan al principio, por favor. Sí. Más al medio. Pero ya. Este juego tiene la voz. Como Axel. ¿Cómo se llama la mina que hace Naruto, man? No tengo idea. Ya, bueno, pero acá sale Naruto culiao. Aquí incorporan directamente a Axl Rose. Esto, mira, esto es un error donde primero, como mierda me dais un gameplay culiao así. Mira, sí, mira, como mierda me entregáis. Mira, render culiao asqueroso.
y la, claro, que la vista, la vista, la cámara, una mierda. De hecho, para hacer un juego así 3D, no, hasta esta cuestión ya es que super malo. No, mira, lo único bueno que hay en este juego es la música, que es, sí, hermosa. Sí. Y la trama. Yo, la trama sí debo decir que estuvo bien bonita. Oye, igual, quiero ser así como un abogado del diablo, nuevamente. Y quiero saber así como la opinión objetiva de por qué un juego. Porque hay muchos juegos que han evolucionado su jugabilidad y han cambiado, no sé, poder de plataforma y han evolucionado así, por ejemplo, no sé, así de más lejos, Mario 64 versus Mario. Claro. Volvió 3D, ¿cachai? Que la gente le gustó. ¿Por qué este juego, siendo que hizo lo mismo, intentó abarcar o tomar así, renovarse, como, renovarse algo nuevo, digamos, en las tres dimensiones? ¿Y por qué no gustó? ¿Es porque lo hizo mal? ¿Es porque fue mal hecho o porque hay una negatividad, una reticencia a adaptar este nuevo formato? Yo creo que fue mal hecho. Mal hecho. Mal hecho, porque fue tanto así, ¿cachai? Que en el X8, que es el juego posterior, corrigieron lo todo. Corrigieron, ¿cachai? El X8 sigue sin parecerme lo óptimo. De hecho, creo que debieran haberlo hecho como en el Mega Man 11. Claro, Mega de hecho, para allá va. El Mega Man X8 está. Es lo que debía haber sido Mega Man X7. El Mega Man X9, para allá. O sea, refinó la fórmula. Ojalá. Claro, refinó un poco. Claro, arregló todos los errores que cometió en este juego. Pero fíjate, o sea, la cámara es súper mala. Sí, mira, aquí tú, aquí el tipo que está haciendo el gameplay sabe por dónde entrar, pero llega un momento que tú te perdías y no sabías qué hacer. Por los planos, como claro, los planos, como que realmente te costaba cachar dónde tenías que entrar. Tú saltabas diciendo, esta es una plataforma, saltabas y aquí tratando de hacer un poco lo que hicieron, el salto de entre el 2D de, por ejemplo, La Leyenda de Zelda al 3D. Ah, claro, sí. Tratando de mezclar factores de exploración. Claro. Y aquí la cuestión les quedó como el hoyo, weón. Sí, porque supuestamente esta weá no es exploración. Es decir, Mega Man siempre ha sido plataforma, weón. Es como Mega Man Legend, pero como que no. Mal hecho. Y como que no le salió. De hecho, el tema de los timings del juego es súper pésimo. Sí. El hecho que te agarría de las paredes también. Weón, por ejemplo, acá, por ejemplo, había los tanques y estaban esos weón escondidos. Pero si tú no sabías dónde chucha están en su momento, weón, ¿qué chucha voy a saber que tengo que escalar para arriba para saber dónde están los personajes? Exacto. Estaba todo muy escondido. Ya, pero básicamente el juego es malo, ¿cachai? O sea, tiene los hitbox, ¿cachai? Súper mal hecho. Sí, eso es lo otro, no sabía dónde mierda pegar. Las cajas. Entonces. La caja mala. No, y gráficamente, para hacer un juego de Play 2, ¿cachai? Se ve súper malo. Sí, sí, podemos saltar al X8. Yo creo que se ve un poco pelado. Al X8 un poco pelado. Solamente por historia y por música quedó en una posición decente. Claro, es que ni siquiera tan historia, porque tampoco estamos hablando de que la tierra en el X6 está hecha mierda. Está a la mitad de la población. Y el X7 pasa 2 semanas después, 3 semanas. Mira, la única cosa de la humanidad ya está así como. Sí, eso es la cuestión. Está muy. Dos semanas para la humanidad. No, se va a la mierda. Sí, pues imposible. Bueno, ojo, y aquí, por ejemplo, las personas no están en la superficie. La superficie está en guerra. De hecho, en el X6. Bien abajo. Bajo tierra. Sí. Claro, porque está la contaminación en el X6 que dejó la Estación Espacial Eurasia. Sí, no pueden no pueden habitar la superficie. No pueden. Pero, bueno, ¿cachai? Esto fue como algo novedoso, que en las etapas de moto fueran como un juego de moto, ¿cachai? Sí. Claro, era entretenido, ¿cachai? Resultaba agradable de jugar. Más variedad, ¿cachai? Sí, sí. Fue un juego de como de carrera. Claro, me hace acordar a Crash Bandicoot. ¿Sabes? Sí. No, está en ese enfoque. Porque de hecho, es como si tú te fijas como un gran. O sea, no un nivel de un Gran Turismo. No, pero sí buscando. Es como un juego de arcade de moto. Deberían haber más fases de motos en Mega Man X. Yo creo que son las fases que más uno dice, ya, weón, me toca, en mi fase. Claro. A mí me gustan las fases. Son entretenidas de jugar. Sí. Sí. Bueno, ya. Esto es Mega Man 8. De ahí nos vamos en moto. ¿Lo puedes adelantar un poquito para el gameplay? Adelantar un poquito para ver cómo es el gameplay, así como más. Sí, como una etapa de 2D. Eso. En 2D. De hecho, Mega Man, la técnica se llama 2,5D desde ese entonces. Pero aún así jugaban mucho con la cámara. Entonces, eso como que a la gente no le gustaba, porque de repente tú ibas en 2D y de repente como te cambiaba la perspectiva. ¿Cachai? Entonces, como que te fallaban los saltos. Eso no me gustó mucho. Bueno, en Crash Bandicoot pasa eso. Eso es bonito, mira, que le hayan puesto, por ejemplo, los. Pero Crash Bandicoot es 3D directo. Sí. Es 3D directo. Este es 2,5D. Es diferente. Sí, bueno. ¿Cachai? Y sigue siendo un juego de plataforma. En Pandemonium también pasaba. Pandemonium también es 2,5. Sí, 2,5. Era muy buena ese juego. Pandemonium. Yo me acuerdo del 2.
Está muy mareada la música de fondo. Sí, el 2 era más loco, pero me mareaba, tenía mucha hueá psicodélica ese juego, Julia. Sí, sí. Era muy bueno. Era bueno, el Pandemonium me gustaba todo. Sí. Aparte, la mina igual está arriba. Se dieron cuenta que nos pasamos por el X2 y el X3. Es que nosotros, ojo, que nosotros el X2 nos nombramos menos la trama, pero no nos enfocamos mucho. Porque lo principal que nosotros tratamos era que venían con los chips gráficos. Sí, hablamos sobre. ¿Y el X3 de qué hablamos? De Doppler Tom. También lo hablamos. Yo creo que diríamos. Es que el X3 de Doppler Tom. Claro, sí, ya estamos. Si se ponen a hablar de todos los otros juegos, difícil que se puedan expandir como corresponde. Pero la saga X llega hasta aquí más que nada. De ahí que han tenido uno. Ah, en Command Missions. Command Mission, que ese es un spin-off, po. Un spin-off, ojo. Ojo, que iba a ser como originalmente iba a ser como el reboot de la saga. Sí, pero asquerosa la jugabilidad. Es horrible. Yo no lo aguanté 5 minutos. Porque si no te gustan los RPG, no. Tampoco le vas a encontrar la gracia. Claro. Yo tengo que disparar y después preguntar a quién mate. Exactamente. Después pregunto. Claro. Oye, se me olvida. La Soul. ¿Podríamos hacer un gameplay de Mega Man? Sí, podríamos hacer gameplay. Sí, así hacemos como una segunda parte de esto. Porque quedaron muchas cosas. Y un gameplay así como para complementar. Podría ser bueno. Muchas cosas. Así porque que es muy tarde ya. Invitada, pero para hacer un Mega Man X2. Super. ¿Te atreves? Sí, obvio. Su gameplay y su segunda parte de ya la saga, sí, para poder complementar. Oye, nadie mencionó la importancia de Zero en el Mega Man X3. Yo pensé que se iban a llenar de hype porque en el X3 fue donde todo el mundo dijo: ¡ah, por fin puedo jugar con Zero! Nadie lo dijo. Es que mira, de partida. Cuando el tiempo apremia, tenés que tratar de obtener esta cosa. Pero el X3 justamente dice, es la primera vez que tú puedes jugar con Zero. Y la gracia es que, por ejemplo, podías jugar con la espada, pero originalmente Zero disparaba. Uh-huh. Usa el Buster. Sí. ¿Ya? Y bueno, la gente dijo con el X4, dijo, cambiemos completamente ya. Este one no tiene por qué ocupar el booster. Exacto. Hasta ahí, espada nomás, es porque este one es un Jedi. Va a ocupar la fuerza. Va a ocupar la fuerza. Lo hace más chocante el tema de la jugabilidad también. Pues es más fuerte, es más difícil. Sí, pues acuérdate que es el maestro de X, así que tiene que ser más fuerte, obvio. Amigo. No, es el maestro. Después su amigo. Sí. Ya tienen que dejar esa información porque van a tirarla muy al vuelo y profundizar. Así que dejémosla para la próxima. Ya chicos, oye, muchas gracias por la sintonía. Gracias a todos los que escribieron. Gracias a Dolores Delano también. Un paseo rápido. Gracias a Daniel Melillán por las tallas. Gracias a Milena Capriceño. A Olim que aportó caleta. Sí, buena onda, compadre. Buena onda. A Pierre, como siempre, con su aporte. Albert Yasú Montaldo. Eric Figueroa. Nelson Javier Massini, Ignacio Millán y Monse Ma. Bueno, a todos los que nos comentaron, saludo, muchas gracias a todos. Sí, un saludo. Y a toda la comunidad del GOTSA también. Sí, la comunidad de GOTSA. Chicos, gracias. Yo quiero decir, antes que nos vayamos, quiero dar gracias a todo el panel que va a quedar desde la próxima semana a cargo. Por favor, chicos, apóyenlo. Y si no, péguenle a Alex directamente. Sí. Péguenle. Vamos a estar radio controlando. ¿No? Radio controlando el Batu. Así que los condoros van a ser de parte del Batu. Sí. Claro, todos los condoros de Radio Control voy a estar yo. Sí. Y nada, pues chiquillos, gracias. Y nos estamos viendo después que nazca mi guagua, así que vamos a estar atentos en Facebook. Felicitaciones al tío, felicitaciones. Sí, felicitaciones al tío. Sí, así que yo lo voy a estar siguiendo, voy a seguir compartiendo y vamos a seguir animando a lo lejos, a lo mejor si está el teléfono acá para poder llamar. Puede ser, ¿eh? Sí, porque sacaron el kilo guagua acá, sacaron el kilo guagua, así que para que sepan que el tío bueno, me sale 200 lucas incluidas. Sacaron el kilo guagua, está carito, bueno, así que ya, eso. Ya, bro, nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Allá. Gracias por vernos. Chao. Chao, cuídense.